noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo de sol que entra en mi ventana. Ni la ley contra la violencia a la mujer parece escarmentar, ni los 30 años de prisión para el feminicidio. Prueba de ello, solo en el primer trimestre de este año se registraron 45 feminicidios en el país, con mayor incidencia en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En instantes, en Al Día. Inmediatamente nos vamos con estas imágenes sobre lo que sucedió en La Pérez Velasco, cuando aparentemente una grúa se accidentó, y esas son las imágenes. El vehículo destrozado. Vamos a ver más adelante cuál es el informe que tiene tránsito. Y así está el vehículo. Miren, esa es la grúa. Estamos hablando de un accidente de gran magnitud. Así por lo es. Visto. John, te escuchamos. Adelante con el reporte. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días amigos de todo el país. Te comento que se ha protagonizado un accidente de tránsito al promediar las 2 de la mañana con 30 minutos por parte de una grúa que venía con otras en caravana para dirigirse hasta el departamento del Beni. Lamentablemente, la grúa ha sufrido un problema mecánico ya a la altura de la avenida Montes y ha venido a impactar por este sector de la Pérez. Ha perdido el control, se ha tenido un vuelco de costado y han sido los mismos compañeros quienes han auxiliado al chofer de esta grúa de carga pesada que, gracias a Dios, ha salido ileso. La falla mecánica se dice que habría sido presumiblemente en los frenos, al que ha perdido el control, y lo que sí se tiene son daños materiales de mucha consideración. Vamos a hablar con uno de los conductores de otras grúas que se iban precisamente en caravana hasta el departamento del Beni, pero que lamentablemente se tiene este hecho de tránsito. Buen día. Ustedes estaban transitando por el sector de acá, centro de la ciudad. ¿Qué es lo que pasó? Cuéntenos. Nosotros estábamos atravesando los montes, todo, bajando por la autopista, lo que es todo una sola vía, y resulta que con todo el convoy, todo tranquilo, y mi amigo estaba de último. Y cuando no lo podíamos ubicar a él, lo esperamos en Urujara. Cuando se perdió, entonces echamos de menos y ya nos avisaron, nos informaron de que una grúa se había accidentado a la altura de la Pérez Velasco. Entonces volvimos y se le había entrado los frenos, ¿no? Una falla mecánica prácticamente, ¿no? Solamente eso es lo que podemos tener en cuenta, ¿no? Ha sido una falla mecánica. ¿Qué pasa con su compañero? Ahora, el compañero está bien nomás, gracias a Dios, está en la clínica Aranda. Y está bien nomás, tiene unos pequeños golpes, unos moretones nada más, ¿ya? Y más bien no hay otros daños personales. Los daños son materiales, ¿verdad? Son materiales de gran consideración. Sí. ¿Cuánto más o menos aproximadamente cuesta este tipo de vehículos? Por lo menos debe estar unos, arriba de $150,000 más o menos, ¿no? Tal vez más, ¿no? Y entonces, no sé, algo por ahí, ¿no? Muy bien. Es el trabajo que se está realizando por parte de los mismos compañeros de grúa que están ayudando, en todo caso que ya han ayudado esta por esta parte, a colocar en posición original el vehículo, esta grúa en realidad de carga pesada que lamentablemente ha tenido un accidente. Ustedes pueden observar, vamos a mostrarles, la llanta ha quedado totalmente destruida por este sector, ha habido un reventón total de esta llanta delantera de la parte izquierda, tiene problemas también por supuesto en la dirección, en fin, todo el costado izquierdo ha quedado totalmente dañado de esta grúa, tanto desde la esquina de la puerta del conductor hasta la parte trasera donde también está el motor, donde funciona precisamente el mecanismo de la grúa. Aquí ustedes pueden observar. Hay daños materiales de consideración. Gracias a Dios el chofer no ha tenido ningún problema personal. Ha sido evacuado hasta el hospital para ser atendido. No tiene ningún problema, ningún tipo de daño. Ha salido ileso, pero ustedes pueden observar. Además del daño también de las jardineras, vamos a mostrar este sector, las jardineras que se ha dañado,
al ornato público por parte de este accidente de tránsito y que bueno, han quedado dañados todo este sector, por lo menos podemos calcular en unos 100 a 100 metros que ha ido derrapando y hasta quedar envuelto de costado, pero ahora también tendrá que solucionarse este sector que es totalmente céntrico de la ciudad de La Paz en plena Pérez y que ha sufrido daños también en su infraestructura, Fabiola. Lamentablemente amanecemos con este tipo de imágenes, John, un accidente que se registra en la Pérez Velasco por parte de una grúa que se vuelca, bueno, impacta en realidad contra unas jardineras. El daño es considerable, lo estamos viendo en pantalla, de gran magnitud. Menos mal que no se registraron daños personales. Por lo que vemos, el tráfico vehicular creo que está paralizado, el sector de subida de la Pérez Velasco. Que no se explique, John, adelante. Así es, se ha cortado en realidad la parte de la ingreso de la avenida Montes. Ahí están los vehículos de la Policía Nacional. Han llegado vehículos para cortar el tráfico y solamente está funcionando un carril, el carril de subida para subida y bajada. Los vehículos están haciendo ese tramo hasta el sector donde comienza la Mariscal Santa Cruz por parte de la Unidad Operativa de Tránsito. Recién se normaliza el tráfico vehicular en ese sector, pero hay un tramo que obviamente está cortado y los también oficiales de tránsito están haciendo su trabajo. Mientras tanto, el trabajo por este sector para poder levantar la grúa están haciendo los compañeros del conductor que protagonizó el incidente de tránsito. John, por favor, muéstranos y reitéranos nuevamente el pilar del puente que fue afectado. Queremos ver si la infraestructura está dañada, si la llegó a afectar. La jardinera en realidad está afectada, Fabiola. Todo este sector, tú puedes observar la jardinera que todo esto se ha logrado sacar. Incluso aquí una cubierta donde tiene servicio, obviamente, de telefonía, otro tipo de cables. Pero, gracias a Dios, la estructura, el pilar, el puente de la Pérez, la pasarela de la Pérez, no ha sido afectado. No ha sido afectado, sí, por este sector. Ha tenido problemas en torno a la protección de las jardineras, los mismos jardines, las plantas han sido sacadas, pero gracias a Dios, pero repito, el pilar no ha sido dañado según estamos viendo a primera vista, porque los daños son en la parte baja de las jardineras, Fabiola. Muy bien, John, es ese reporte a esta hora de la mañana, cuando son las 6:07. Una lamentable noticia, ¿no es cierto? En la ciudad de La Paz, Pérez Velasco, justamente en el carril de bajada. Se cierra este carril momentáneamente hasta que se pueda poner de manera correcta, en posición correcta, esta grúa, ¿no es cierto? Entendemos que va a demorar, porque es un vehículo de alto tonelaje, ¿no? Y esto implica desplazar mayor... Mucho peso es el mucho que tiene que levantar. Y como decía Fabiola, ¿no? Bueno, por suerte solo se registraron daños materiales, que bueno, eso se puede recuperar, se pueden arreglar, que es, digamos, la noticia importante, de que no hay pérdidas humanas. Así es. Importante. ¿Llama la atención? Los daños materiales, Fabiola, pero sí son de consideración. Uno, sí, por el tema de las jardineras, que si bien la alcaldía municipal puede llegar a un arreglo para colocar tal y como se veía el ornato público, pues en el vehículo, por lo menos estos vehículos, según tenemos el dato, llegan a costar entre 250,000 a $300,000. Y los daños son realmente considerables en toda la estructura del vehículo, porque comenzando de las llantas, han quedado totalmente destruidas y por supuesto también parte del motor y el mecanismo de la misma grúa. Así que, bueno, definitivamente el chofer tendrá que preocuparse de solucionar este problema para, obviamente, solucionar el tema económico. Pero, usted lo decía, el tema personal es lo más importante y el chofer está ileso. Pablo, me llama la atención algo. Dice que se rompieron los frenos, que hubo una falla mecánica. Pero, ¿se rompen los frenos por qué? ¿Porque no hiciste cambio de frenos? Exactamente. ¿Porque excediste de velocidad y no pudiste controlarlo? No hubo un mantenimiento adecuado, ¿no? Eso está claro, eso está claro. Una falla de estas características, por fortuna, se dio en un lugar donde estamos hablando de una avenida que es plana, ¿no? Porque imagínate que hubiera pasado al bajar la autopista. No, y por suerte también se dio en un horario que no hay mucha transitabilidad de vehículos. Por fortuna. Estamos hablando de que este accidente sucedió alrededor de las 2 de la mañana, donde no hay mucha movilidad. Y estamos hablando en pleno centro de la ciudad de La Paz. Son imágenes, son muy fuertes. Este accidente suceda a eso de las 6, 7 de la mañana, donde la gente sale a trabajar. No te olvides.
antes, ¿no? John. No te olvides, Edison, que expertos han señalado de que siempre los accidentes de tránsito es por falla mecánica, porque los vehículos no pueden arreglarse los frenos solos, no pueden hacer cambios de aceite solos. Siempre la falla es humana. Y en este caso puede haber sido falla humana por el descuido de verificar los frenos ante así todos es nuestros vehículos de alto tonelaje. En realidad lo que decía Juan Pablo, por una falta de mantenimiento, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pasa por eso, ¿no? Pasa por eso. Además estamos hablando de un auto de un tonelaje impresionante. Me imagino que tránsito va a tener que movilizar las grúas que tiene para poder levantar. La pregunta es, John Guzmán, ¿cuántos efectivos hay grúas ya en el lugar? ¿Cuántas grúas hay más o menos para poder intentar levantar este semejante peso que tienen estas grúas? No, primero que las grúas de tránsito no son y no tienen la capacidad para poder levantar este vehículo de alto tonelaje. Quienes están trabajando con las grúas son sus propios compañeros que estaban llevando otras grúas también de alto tonelaje. Ustedes pueden observar, nos vamos a ir por este costado. Acá están los compañeros, los mismos amigos del conductor, que se han venido con sus grúas que estaban yendo en caravana hasta el departamento del Beni, y ellos están haciendo el trabajo de retirar, primero colocar en posición y después de retirar este vehículo que está obviamente dañado en total consideración y que no se va a poder mover absolutamente nada en su mecanismo. Ellos van a retirar, según conocemos, este vehículo con las grúas que ellos tienen. Bien. Tránsito no tiene la capacidad. Tránsito no tiene capacidad, está claro. Joan, ¿podemos hablar con algún transeúnte, con algún testigo de este hecho? Vamos a tratar de hablar con otro de los amigos que están trabajando en realidad. Hace un momento lo hacíamos con uno de sus compañeros, pero están encima de los vehículos. A ver si podemos tener la suerte. Amigo, ¿qué trabajo están haciendo? ¿Lo puede hablar un segundito? ¿Y qué tiempo cree que se lo va a retirar esto? Ustedes que son los amigos del conductor. Bueno, vamos a volver un segundo nada más. ¿Ustedes son los amigos, compañeros del conductor? ¿O de dónde trajeron las grúas? ¿En qué tiempo lo van a retirar? Vamos a retirarlo de aquí a unas 2 horas más hasta que venga el transporte para cargarlo. Pero no, no es de su compañero, más al contrario, es de una empresa privada. Que... ¿Sí? ¿De dónde lo trajeron? La división de tránsito contrató para retirarlo. ¿Lo han contratado? Exacto. ¿Ellos no tienen la... No, sí, son las de alto tonelaje lo que van a necesitar para usarlo. ¿Han traído un vehículo nomás aparte? Sí, 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 parte del trabajo. Y bueno, vamos a tardar. ¿Se va a tardar? Se va a tardar. ¿Hasta qué hora se establecería el tráfico vehicular? 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la mañana. Sí. Muy bien. Tránsito, si bien no tiene la capacidad, se dice que ha traído uno de estos vehículos de alto tonelaje, también grúas, contratado para retirar, aparte del que existe uno de los compañeros también que están coadyuvando con el retiro del vehículo de alto tonelaje, Fabiola. Bueno, ya estamos viendo las imágenes, John. La verdad es que nos quedamos impresionados porque no se tiene la capacidad, como tú decías, para que se pueda retirar este vehículo. Y los amigos, o bueno, los compañeros que están socorriendo a esta persona, están socorriendo este vehículo, están anunciando que van a tardar más o menos alrededor de 2 horas para poderla poner en posición que se la puedan retirar. Exactamente, porque prácticamente el camión no puede moverse, ha quedado totalmente destrozado. John, ya que te encuentras con uno de los compañeros y ellos conocen de estos vehículos, ¿de cuántas toneladas estaríamos hablando? Vamos a irnos por ese sector. Acá están los compañeros sentados, también aguardando que es lo que puedan hacer las otras grúas, que nos puedan dar algunos detalles de... esta pregunta que tú tienes, ¿cuánto de carga puede levantar el tonelaje de estas máquinas? Un segundo, pero solamente explicación mecánica, por favor, sobre este vehículo. ¿De cuánto tonelaje es este tipo de vehículos? Son de 30 toneladas más o menos. Son de 30 toneladas, pero tengo informado de que no tengo que emitir ninguna información. Tengo orden de no emitir ninguna información. Estamos ayudando, sí, estamos ayudando, sí, estamos ayudando. Estamos ayudando aquí, todo. Sí, están en... Ya, sí, esperando. ¿Esperando? Sí. ¿Para llevarte el vehículo o va a tener un efecto? Yo creo que depende, ¿qué dirá el jefe? Sí, sí, va a explicar, ¿qué dirá el jefe? Ya han sido órdenes también por parte del dueño, el jefe en realidad de este tipo de vehículos de alto tonelaje. 30 dicen que es lo que tiene el peso esta
este tipo de vehículos, esta maquinaria, Edison? John, simplemente para descartar, vemos por ejemplo el piso mojado. ¿El vehículo no expulsó algún tipo de gasolina, algún tipo de líquido? Simplemente para descartar esta información, John. Es lo que te quería puntualizar. El vehículo obviamente trabaja a diésel y ha habido ruptura en tanque donde lleva el combustible y ha derramado algo de diésel también, que ha sido desparramado todo este sector donde ha impactado el pleno centro de la Pérez. Es decir, hay derrame de diésel, ¿es así, John? Hay derrame de diésel, hay derrame de combustible que es lo que generalmente utilizan. Pero vamos a salir precisamente de dudas. Amigo, ¿cuánto de combustible carga esto? ¿Con cuánto trabaja? Son 200 litros. 200 litros. No se derramaron. Ahí está confirmado. 200 litros. No sabemos si están en su total capacidad. Ya tal vez unos 100, 150. Pero ustedes han visto que todo el pinto, con el ácido derramado, con el combustible que tenía al momento esta maquinaria. Bueno, todo el combustible ha sido derramado, eso es lo que estamos observando, justamente por el piso que se encuentra mojado en el lugar. Son grúas usadas para obras de gran envergadura y deberían revisiones permanentes, ¿no? Por lo que vemos. Deberían ser constantes, es lo correcto, ¿no es cierto? Más, imagínate si este accidente hubiese ocurrido camino o en carretera a Beni. Por eso, el destino final era Beni. Es poco común que pasen estos accidentes. ¿Alguien tiene que dar alguna explicación acerca de este accidente? Obviamente, ¿verdad, John? Alguien tiene que explicarnos. Obviamente, esperemos que los encargados de la empresa puedan brindar un informe de qué es lo que pasó. Obviamente, el organismo operativo de tránsito, la unidad de tránsito, tendrá que hacer la investigación correspondiente y determinar, porque solamente es un informe preliminar y todavía de parte de los compañeros del conductor que dicen que ha habido falla mecánica. Serán los expertos, los peritos, quienes determinen si hubo realmente falla mecánica y que los frenos hayan tenido algo que ver. O en su caso, hablar si algún tipo de problema con la conducción que tuvo precisamente esa persona y se ocasionó este accidente de tránsito. Por el momento hablamos de una falla mecánica, versión de los conductores. Bueno, y nosotros nos preguntamos qué hubiese pasado si este accidente hubiese impactado y hubiese dañado la estructura del puente, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de gran magnitud, incluso podría haber dañado seriamente el puente. En las imágenes que veíamos hace poquito, veíamos que estaba muy cerca a lo que era uno de los pilares del puente. Estaba muy cerca. Estamos hablando de la pasarela de la Pérez de Lazo. Me imagino que el chofer ha debido maniobrar de alguna manera para no impactar contra esa estructura. Claro. Fabiola, dime, John, te escuchamos. Primero, tú puedes observar acá que las fallas de protección de las jardineras están totalmente estrujadas, así quedaron, inservibles. Este es todo este fierro y aquí están pedazos de cemento. Si obviamente nos acercamos un poco más, por ejemplo el vehículo, en la parte de su estructura tiene una altura considerable, pero tú puedes ver, nosotros ya estamos llegando a la altura de la puerta y falta un poquito nada más para dar alcance. Imagínate la altura que tiene este vehículo y en qué condiciones ha quedado. Segundo, las llantas están totalmente destruidas y están en una dirección que definitivamente no es obviamente su lugar. Los muñones, el palier que habitualmente se conoce así en el tema mecánico, ha quedado destruido. Mira la goma, John, que es obviamente muy gruesa, que esto no se podían dañar fácilmente, pero si lo hicieron y ha reventado. Dime, Edison. Ahora, John, hay una pregunta muy importante. Estos vehículos iban en una caravana. La pregunta del millón es, ¿a qué velocidad iban? Porque el impacto fue fuerte y no creo que iban a una velocidad muy prudente. Eso es lo que sería bueno investigar también. Bueno, sí, te decía, los peritos van a determinar exactamente qué es lo que sucedió. Pero si hacemos cálculos a aquellas personas, porque Juan Pablo, tú, incluso Fabiola, que quienes conducimos un vehículo, pues sí, ha debido estar viniendo en una velocidad considerable, por lo menos en unos 60, 80 kilómetros, para impactarse con semejante lugar, primero las jardineras, y causar este tipo de destrozos.
que son alrededor de unos 100 a 150 metros, porque el arrastre ha sido definitivamente muy largo, Edison. Bueno, John, nosotros nos vamos a quedar contigo, más adelante volvemos porque queremos saber cuánto tiempo se tomará para poder levantar esta grúa, y además, que sabemos que será más de 2 horas, y además, por supuesto, que vengan los de tránsito para poder establecer la información necesaria y corroborar lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Ya sea una falta de manipulación humana por falta de mantenimiento, y estaremos al tanto de lo sucedido en la Pérez Velasco. No se muevan a las personas que nos están sintonizando, porque volveremos a informar de lo que está pasando, incluso por si usted tiene que subir a la Ciudad del Alto, tiene que transitar por la Pérez Velasco, esté informado y atento de lo que está sucediendo en este lugar. Gracias, John. Bueno, lo que queremos reiterar es que reiterar de que no hubo daños personales, no hay personas fallecidas, solo daños materiales de este accidente. Nosotros arrancamos en la mañana, sí. Vamos a estar todo el día al pendiente de lo que pueda pasar, como decía Fabiola, con el tránsito, si usted va a poder subir, no va a poder subir, qué otras rutas alternativas va a tener. Bueno, comenzamos la revista. Vamos a comenzar un poquito estresante, sí. Pero bueno. A ver, desestresémonos. Llevamos la información, empezamos en este jueves. Buenos días, señores. En este jueves 18 de agosto, porque esto es Al Día. De esta manera comenzamos saludando a los 9 departamentos de todo el país. Nos hemos estresado un poquito porque teníamos una información importante, pero las temperaturas están mejorando. ¿Saludamos? Vamos a saludar a Martín Colque desde la Yacta Querida. ¿Cómo amanece Cochabamba? Martín, cuéntamelo todo. ¿Cómo están, Edison? Ustedes amanecen con tremenda información que hemos podido ver ya desde hace algunos minutos y en detalle, por supuesto, aquí en nuestras ediciones de la revista Al Día. Fíjense ustedes, la luna todavía no se despide de nosotros, está amaneciendo ya en Cochabamba, está aclarando, y hasta ahora en la mañana, cuando tenemos ya 9 grados centígrados, podemos mostrarles este hermoso panorama también, la luna desapareciendo a esta hora de la jornada. Hay que remarcar que hoy tendremos una temperatura máxima de 29 grados y la posibilidad de lluvia en horas de la tarde, así que a tomar en cuenta aquello, con un cielo encapotado, según nuestro servicio de meteorología, que remarca como siempre todos estos datos. En el panorama informativo quiero contarles lo que ayer se ha informado también desde altas instancias del ejército, que está relacionado con la muerte de un conscripto en la población de Colomi. Según se ha informado, el joven apareció muerto fuera de las instalaciones de una institución castrense, con un fusil alado y con un disparo en la cabeza. Los pormenores de esta información a continuación. Así hallaron el cadáver de José Nicolás Pardo Pinto, de 18 años. Estaba en la serranía de un cerro de la población de Colomi. Su cuerpo yacía junto a un fusil y tenía un disparo en la cabeza. Según su padre, el comandante del regimiento René Barrientos, le habría informado que su hijo desapareció de madrugada mientras realizaba guardia. Ha desaparecido con su arma. No sé si él se ha matado o no se ha matado. Lo que me extraña es que son los motivos los cuales lo haya hecho, porque mi hijo nunca ha sido, digamos, no tenía amigos, no salía a las fiestas, era un chico muy tranquilo, nunca hacía problemas con nadie. Anoticiados del hecho, la familia de conscripto, que vive en la misma comunidad en la que se encuentra el cuartel, inició una búsqueda. Ellos dudan de que José Nicolás murió en ese lugar. Hemos estado en el sector e incluso nosotros habíamos pelado mandarina en ese sector con el cansancio y hemos derramado cáscaras de mandarina, ¿no? Y justo a 3 o 4 o 5 metros de ese sector estaba el occiso donde nosotros habíamos buscado con linterna. El general Omar Cordero habló del tema, dijo que ya se ha instruido una investigación. Que el soldado no estaba dentro de las instalaciones del cuartel. El soldado ha fallecido fuera de las instalaciones del cuartel. José Nicolás estuvo 8 meses en el cuartel. Su padre dice que soñaba con terminar el servicio militar y estudiar ingeniería comercial. Hasta el lugar han ido, ha aparecido muerto, ni siquiera en la noche han buscado y para el día siguiente aparezca en ese mismo lugar. No puede ser así, queremos justicia, aquí estamos. Si no, vamos a pedir todo Colombia que venga aquí, tenemos que reclamar. En la morgue del Hospital Vietman se llevó a cabo la autopsia. En las próximas horas se conocerán los resultados de la misma.
Bueno, y Martín, esperemos que las investigaciones den fruto o tienen que dar fruto, porque independientemente de que se encuentre dentro o fuera del cuartel, llama mucho la atención de que se encontraba con su fusil. Esperemos descartar de que haya sido un suicidio. Eso lo vamos a ver, Martín, con las investigaciones que se vayan dando. Muchísimas gracias, Martín. Hasta más adelante. Bueno. Bueno, vamos inmediatamente con nuestros titulares. A continuación, ¿titulares? Ok, ¿les parece? Exactamente. Un clásico, ajá. ¿Te gustan los clásicos? Sí, sí, ¿sí? Jueves de clásicos, sí. ¿Y bailaba sí. clásico? Sí. Cuando Richard Pereira, DJ. Ah, cuando claro. Richard Pereira. ¿Qué tiempos aquellos? A continuación, bienvenidos. Al inaugurar el presidente Evo Morales la escuela antiimperialista General Juan José Torres, hizo hincapié en que esta institución es muestra de compromiso político y ético con el país, la región y el mundo. En Mundo Urbano, haremos una revisión de la evolución de los medios de transporte en el mundo, desde el uso de los animales como transporte de carga hasta el transporte moderno, que hoy ofrece rapidez y más capacidad. Una joven denuncia mala praxis por una ortodoncia practicada por un mecánico dental, quien trabajaba en un consultorio como si fuese odontólogo. El CEDES clausuró el negocio y lo someterá a una investigación. En Brigada al Día, José Andrés padece de leucemia. Todo empezó con dolor de encías y dolor de cabeza. Hoy necesita medicamentos y $5,000 para someterse a su primer tratamiento y ya sufre el calvario de encontrar un hospital para su internación. Dime qué desayunas y te diré cómo será tu jornada. Este primer alimento del día es vital para cargar energías para todo el día. Hay quienes no desayunan y otros que no desayunan los alimentos adecuados. Luego de dejar en el camino a la Universidad de Concepción, Bolívar ya mira el clásico de este domingo. Los celestes serán locales para efectos de recaudación. Juan Eduardo Fierro jugará su primer clásico. El delantero quiere seguir aportando con sus goles. Muy bien, okay. Estamos listos en este jueves, viernes, chico. Bien, se siente la energía y por eso nuestro hashtag tiene que ver con eso. Hashtag las claves del éxito. Ese es nuestro hashtag a través de Al Día Bolivisión en nuestra red social de Facebook. Dale me gusta. Ya lo sabes, nuestro hashtag las claves del éxito. La perseverancia, para mí, una de las claves. Las claves del éxito, la humildad, el respeto y la puntualidad. Me parece, o sea, como quien dice, yo para qué digo ya. Coincidía con Juan Pablo, la perseverancia yo creo que es la clave del éxito y obviamente también la humildad, el respeto. El que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Bueno, sí. Y escríbanos por favor a través de Al Día Bolivisión. Nosotros como siempre encantados de poder leer sus mensajes en nuestro jueves 18 de agosto con un nuevo hashtag. Y tenemos que saludar por supuesto a la cocina, a maravillosa, preciosa, divina, la mejor de Bolivia. Oye, Laura León, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Que tengan un buen día, chicos. Miren, hoy vamos a estar haciendo aquí nuestro desayunito de 5 minutos. Va a quedar muy rico. Vamos a hacer una sorpresita con avena. Así que estén atentos más adelante. ¿Qué están ahí ya con sus gafas? Últimamente está haciendo sol, ¿no te has dado cuenta? Hoy va a salir el sol. Veo todos los días está saliendo. Ayer estaba haciendo calor. Ayer y antes de ayer estaba haciendo calor. Así es muy bueno, muy buen tiempo. Favoreció que nevó en el alto. De la mañana, ya de la anterior semana. Hoy amanecimos con una luna de por medio, eso de las 5:30. Ayer que yo estuve en mi mega operativo en la Ciudad del Alto, estaba haciendo calorcito, buen sol. Qué bien. Sí. Me alegro por ti. Y Fabiola se congeló. Por eso le digo, me alegro por ti. Oye, Laura, las claves del éxito. Te tengo que preguntar nuestro hashtag. Ser perseverante y tener buen humor. Ah, mira, buen humor. Uy, no. Ahí. Ser paciente también. No. La paciencia también creo que es otra clave. La paciencia. Sí. Paciencia y buen humor. Buen humor cuando me hacen reír, pero después, si me enojan, no, tiembla la tierra. Así que dudo mucho. Esas dos cositas, digo, como que las elimino, ¿no? Oye, Laura, ¿y nuestro plato de fondo que le toca a Edison Restrepo acompañarte nuevamente en la cocina? Bueno, vamos a estar haciendo unas enchiladas. ¡Oh, no! Que van a quedar deliciosas, pero van a ser enchiladas rojas.
¿Cómo? Enchiladas rojas. ¿Con salsa roja? Con salsa roja. Enchiladas rojas. Mira, hay una variedad increíble de enchiladas. Ya hicimos la enchilada suiza verde. Así que hoy vamos a hacer la enchilada suiza roja. Falta. Otra vez, por favor. ¿Dónde está mi cámara? Ahí vas bien, ahí vas bien. Héctor Uriarte está de viaje. Alguien lo tiene que reemplazar. Le tocaba, bueno, Héctor Uriarte, Richard Pereira están de vacaciones. Yo propongo, señora directora, que como hay democracia en el día, hay democracia en este país, hagamos sorteo, porque Edison. Ya todos fuimos una vez. Pero si ya dijiste ahorita, antes de decir el plato, va no, Edison. No, porque no, pero es, ya dijiste, no, porque lo estuve pensando mejor, no es justo. Señora directora, este es un país democrático. Ayer, pero vivimos en democracia y lo correcto es que todo uno, sorteo. Pero volvemos a la ronda. Fuiste tú, fui yo, vas no, tú, vas no, mañana, y vuelvo yo. No, porque mañana haríamos sorteo. Entonces, los viernes de sorteo. No, hoy es sorteo. Viene hasta las 7 de la mañana, 7 y media en realidad. Escríbanos. ¿Quién, si vienen los tres, chicos, vengan los tres. Es que la gente dice que yo, es que no, señora directora, yo entiendo, la gente nos escribe. Claro. No es cierto, siempre nos escribe para todo, nos va a escribir para el hashtag, pero vamos a hacerle la pregunta, ¿quién quiere que vaya a la cocina? Y van a decir, no Fabiola, porque no ayuda. Como nuestro segundo hashtag, tengamos dos. Hashtag uno, las claves del éxito, y el segundo hashtag, ¿quién va a la cocina? Ya perdí. Hasta las 7:30 usted tiene para escribirnos. No. Yo creo que van a salir tus padres. Amigos, por favor, ayúdenme, apóyenme, que yo la cocina, por favor. Hoy sí. Sí, ayer se le concedía todo porque era un día especial. Hoy ya cambió la figura. Juan Pablo, pida a la cámara. Dígale a la gente que lo ayude. Amigos, tiene que convencerlos. Hoy es jueves, quiero hablar de fútbol, sobre todo porque tuvimos una semana espectacular. Así que espero su apoyo para que hoy yo pueda ser el acompañante de la número uno en la cocina, como es Laurita, por favor. Ay, gracias, Juan. Mis amigos queridos, por favor, yo necesito ir a la cocina. Ya estoy hasta aquí de comer cosas dulces. Necesito ir a la cocina. Por favor, ayúdenme, escríbanme el mensajito, no sean malos. Yo sé que yo prometo que voy a hacer todo mi esfuerzo, voy a poner las manos en la cocina, voy a ayudar. Ustedes dicen que no ayudo en nada, pero ayudaré, por favor. Los amo. Eso es la promesa. Yo sé que ustedes me van a apoyar porque yo necesito aprender a cocinar, yo necesito saber todas las recetas para poder prepararle a mi esposita, a mis hijos. Ah, entonces usted que está por ahí, por favor, apóyeme para aprender a cocinar. No meta la familia. Por favor. Yo necesito aprender a cocinar porque ustedes, mujeres que están en casa, saben que no hay cosa más bella que un hombre que sepa cocinar, ¿verdad? Ah, no. Entonces, apóyeme, ahí coincidimos, sí. Apóyeme. Ya perdí, ya perdí. Ahí. Parece que... Vean, Laura, mira. No, vamos a ver. A ver, las 7:30. Laurita, y si te dan a elegir... Y si te dan a elegir, Laura, ¿a quién elegirías? A los tres. Bien, esa es la respuesta para salir de paso. Bien. Eso es para. Como buena mamá. No digo nada. Hoy es jueves 18 de agosto y nos vamos inmediatamente a ver y a conocer los datos del tiempo gracias a. AccuWeather. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia. Aquí en exclusiva para Bolivisión, llegamos ya a la segunda mitad de la semana laboral. Y bueno, en este mapa podemos ver que vamos a tener un poco más de nubes en el cielo en las regiones de alta altitud y también un frente que se estuvo moviendo por Uruguay, se movió hasta el sur de Brasil y también nos está dejando con un poco más de humedad en la atmósfera aquí en Bolivia. Así que a sacar esos paraguas, esperen una tormenta aislada en la ciudad de Santa Cruz. La temperatura más alta va a llegar a los 32 grados y moviéndonos hacia la ciudad de Cochabamba, esto era una tarde un poco tormentosa con la temperatura acercándose a los 27 grados. Alrededor de Bolivia la temperatura llegará a 16 en la ciudad de La Paz con tormentas aisladas, 19 para Oruro, 16 la temperatura más alta para Potosí. No se prevén precipitaciones, esperen cielos mayormente despejados, bajos 20 grados para la ciudad de Sucre, también para la ciudad de Valle Grande, esperen tormentas mayormente aisladas llegando a los altos 20 grados para la ciudad de Tarija.
Tarija, también con tormentas aisladas. La mayoría del país también tiempo un poco húmedo y tormentoso en Trinidad y también en la ciudad de Cobija, temperaturas acercándose a los medios y bajos 30 grados con tormentas mayormente aisladas. Y hacia el este del país, en la ciudad de Puerto Suárez y en la ciudad de San Ignacio, la temperatura llegará a los medios 30, bajos 30 grados para Santa Cruz con tormentas mayormente aisladas. Y bueno, con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz, segunda mitad de la semana laboral, tiempo tormentoso, tornándose un poco más seco para el fin de semana. En instantes, la Escuela Antiimperialista de los Pueblos de la Vía Yala y de las Fuerzas Armadas es considerada una institución de compromiso político y ético, no solo en Bolivia, sino también en la región y el mundo. Así lo hizo conocer el presidente Evo Morales al momento de su inauguración. En instantes, en Al Día. Ya a estas horas de la mañana saludamos a la Villa Imperial, al departamento de Potosí, que celebra, por supuesto, la clasificación de Lila. Ayer en Santiago de Chile, Real Potosí avanzó a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Enhorabuena por los potosinos. Buenos días. Gracias por estar con su revista Al Día. Yo soy de Real Potosí, mucha garra y corazón, orgullo de mi nación. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones y es que el máximo representante de FENCOMIN anunció que el gobierno no ha dado respuesta a los 10 puntos. Esperan que a las 48 horas que otorgaron se pueda dar con la liberación de sus afiliados, que esto sea cumplido. De lo contrario, no descartan nuevas medidas de presión. Carlos Mamani, máxima autoridad de FENCOMIN, calificó como una falta de voluntad y de responsabilidad el que este sector no haya recibido hasta horas de la tarde una respuesta a su carta de petición de los 10 puntos. Pero lamentablemente hasta el día, hasta estas horas, no nos han hecho llegar ni nos han hecho conocer. Más al contrario, nos responden con una carta indicándonos que nuestros detenidos que nosotros habíamos pedido de que en ese 48 horas puedan liberar a nuestros compañeros, nos indican de que está en manos de la justicia, que en realidad también sabemos muy bien que el gobierno también maneja la justicia. Mamani aseguró que si no se instala el diálogo después del plazo otorgado, asumirán medidas de presión, que por estrategia aún no serán dadas a conocer. Determinaciones están claros. Vamos a esperar los 48 horas, el plazo lo que se ha otorgado y si no se da, no se instala el diálogo y tampoco hasta estos momentos no ha llegado la respuesta correspondiente. Y nosotros vamos a asumir nomás ya las medidas correspondientes, vamos a retomar las medidas correspondientes sobre nuestra demanda que se ha planteado ante el gobierno. Recordemos que este jueves 18 de agosto fenece el plazo de 48 horas impuesto por el sector minero cooperativista para que sean atendidas sus exigencias por parte del gobierno. Y así únicamente se puede instalar la mesa de diálogo. Pero seguimos hablando de este tema porque el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que no se rompió el diálogo con los mineros cooperativistas y que en los próximos días se tendrá la metodología para el pliego petitorio. A pesar de los enfrentamientos entre la policía y los cooperativistas mineros por el rechazo de la norma que busca precautelar los derechos de sindicalización preexistentes, además de la atención inmediata de un pliego petitorio de 10 puntos, el ministro de la Presidencia en su visita a Santa Cruz aseguró que no se rompió el diálogo con los cooperativistas y el gobierno central. Además, ha confirmado que las personas detenidas en los enfrentamientos están a cargo completamente del Ministerio Público. No hay ruptura de diálogo. Lo que tenemos es una carta que acaba de llegar, Daniel, exhortando al gobierno a que se liberen a los detenidos, pero solamente decirles a la FENCOMIN que el gobierno no es el Ministerio Público. Nosotros no tenemos ninguna tuición sobre una institución absolutamente independiente. Y entonces lo que tienen que hacer los de FENCOMIN es tramitar directamente ante el Ministerio Público. En los próximos días el gobierno central responderá a la FENCOMIN y se establecerá una metodología para discutir el pliego petitorio. Bueno, está pendiente la respuesta escrita, que estamos elaborándola, esperamos esta tarde concluir con la respuesta que se la vamos a hacer llegar de manera escrita a la sede de la FENCOMIN y a partir de eso vamos a establecer
una metodología de trabajo para ir discutiendo los 10 temas que los han planteado. Así que esperamos que en los próximos días podamos sentarnos a discutir en mesas de trabajo o de acuerdo a la metodología que acordemos con los ejecutivos de FENCOMIN. Sin movilizaciones, pero... Bueno, esperamos que los compañeros comprendan que una movilización perjudica a todos. Apelamos a su ecuanimidad, a su prudencia y fundamentalmente a su responsabilidad. Y hemos visto que un conflicto de esta naturaleza tiene consecuencias y por eso también hay cooperativistas que están detenidos, imputados por el Ministerio Público. Hay policías que están heridos, que han sido maltratados. Entonces nadie quiere repetir nuevamente esta página lamentable de episodios que ha ocurrido en los últimos días. En medio de la tensión entre el gobierno y los mineros, la Central Obrera Boliviana convocó este miércoles a sus afiliados a la promulgación de la Ley 149/16, que es rechazada por la Federación Nacional de Cooperativistas, porque reafirma el derecho a la sindicalización en el sector. Hablamos justamente sobre estas imágenes porque con la presencia del presidente del Estado, Evo Morales Saima, fue inaugurada la Escuela Antiimperialista Juan José Torres, con el objetivo de poder formar militares con una doctrina de defensa de los intereses de los pueblos indígenas de América Latina. Con todos los honores militares, así fue inaugurado la Escuela Antiimperialista, infraestructura que se encuentra ubicada en el municipio de Guarnes. El primer mandatario del país fue quien firmó su apertura. Aprovechando el Día de la Bandera, el símbolo patrio, iniciar e inaugurar con nuestra escuela militar antiimperialista, que no solamente es una escuela para las Fuerzas Armadas, sino para el pueblo boliviano. Los objetivos por el cual se inauguró este centro de educación militar dictan en varios puntos, pero el más resaltante es aquel que señala en que se va a capacitar a los suboficiales militares en doctrinas antiimperialistas. Otra de las armas más poderosas del imperio es la tecnología y el desarrollo científico basado en el conocimiento, pero es un conocimiento al servicio de la dictadura del capital y no de la vida humana ni en favor de la madre tierra. Tecnología al servicio del capitalismo financiero que multiplica la concentración del poder y que sirve para perpetuar el dominio sobre los otros. En este evento participó el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, y la ministra de Defensa de Nicaragua, Marta Río Sevilla, quienes recibieron distinciones especiales. La política de lucha privada, la proyección histórica, particularmente los principios y valores inmersos en la Constitución política. Después de casi 2 horas de este evento, se cerró con una parada militar y la visita a los ambientes de dicha escuela. Actualmente, usted está bien, pero preste atención a la siguiente información porque una mujer embarazada fue apuñalada por su pareja. Por suerte, la víctima se encuentra estable. Esta mujer tiene 22 años, se encuentra en la cama 27 del Hospital de Clínicas, tiene 7 meses de embarazo y fue apuñalada por su pareja. Su herida, gracias a Dios, no le complicó el embarazo, por lo que se recupera favorablemente en el centro médico. Ha ingresado a la unidad por presentar un trauma torácico izquierdo y un embarazo de 28 semanas. La paciente tiene el antecedente de haber sido agredida por su pareja con un objeto punzocortante a nivel de la línea anterior axilar izquierda, la cual no es muy profunda y bueno, pues no está comprometiendo lo que es los campos pulmonares. Por su parte, como corresponde, los médicos ya reportaron el hecho a la policía, quien se encargará de la investigación por el delito de tentativa de feminicidio. Sí, es una norma que tenemos en la unidad. Ya prácticamente se han hecho cargo de la situación y bueno, pues nosotros estamos haciendo el manejo netamente del proceso de salud. En menos de 24 horas conocimos 2 casos de mujeres que fueron agredidas por su pareja. Una de ellas, la de 30 años, quien su pareja de 60 la golpeó de tal manera que le cerró los ojos por los golpes. Y esta, quien por no denunciar agresiones anteriores, por poco pierde la vida siendo apuñalada.
Solo en el primer semestre de este año se han reportado 45 feminicidios, la mayoría de ellos en el eje troncal. Hablamos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De los casos reportados, el 31% ocurrieron en el departamento de Santa Cruz, el 28% en La Paz y el 16% en Cochabamba. Un hecho reciente que conmocionó a la ciudadanía cruceña fue el de una joven universitaria de 20 años, quien fue violada y asesinada en su domicilio el día domingo. El cuerpo fue encontrado por su tío. Según el comentario, ha sido de que el tío llamaba a la sobrina, ya, y como ella no atendía el teléfono, entonces él se aproximó acá a verla, ¿no? Y espiaron por la reja, el cuarto de ella, su puerta de su cuarto estaba abierto y como golpeaban y ella no abría y llamaban, entonces le pareció sospechoso y ella tuvo que subir por la barda y lamentablemente él la encontró a su sobrina ya sin vida. De acuerdo al informe forense, la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento tras ser vejada. En estos casos, que a comparación de la gestión pasada se han incrementado, la mayoría de los familiares de las víctimas son personas de escasos recursos, que alguna vez llegan a ser atendidos por el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima, donde se les brinda el apoyo legal. Según el director de esta instancia, al menos 300 son los casos que llegan referentes a violencia contra la mujer. De estos, el 2% son feminicidios. Tenemos a ver, de estos 300 casos, un 1%, 2% corresponden a feminicidio, ¿no? No solamente aquí, sino en el departamento también de Santa Cruz y en el departamento de Tarija que tenemos, ¿no? En esos departamentos donde estamos, bueno, en Santa Cruz tenemos oficinas, pero en otros departamentos donde aún no tenemos oficinas, pero igual estamos atendiendo, como es el departamento de Tarija, por ejemplo. El apoyo es integral, ya que a las víctimas también se les brinda ayuda psicológica. Lo que hacemos es un trabajo integral, ¿no? Dentro de lo que es el CEDAVI. No solamente hacemos la defensa en el patrocinio legal correspondiente, sino muchas veces queda secuelas, por ejemplo, como usted decía, en el tema de los hijos. Entonces, el departamento de psicología, a través del psicólogo, hace las terapias correspondientes, ¿no? Asimismo, la trabajadora social también hace el seguimiento correspondiente, ¿no? Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Aparicio, también debe existir ese apoyo gratuito por parte de las gobernaciones. Desplegar infraestructura para la atención de las víctimas en contra de la violencia de la mujer y de poder hacer el apoyo, el seguimiento para que estas personas no sean revictimizadas por su condición económica. Lamentablemente, en el país los casos de violencia contra la mujer se siguen sumando y es importante que las víctimas denuncien cualquier hecho ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que tiene presencia en las diferentes ciudades. Pero seguimos en Santa Cruz porque los familiares del expresidente Hugo Banzer son procesados formalmente por los presuntos delitos de legitimación de ganancias y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La acusación formal en contra de Yolanda Erika Banzer, hija del expresidente Hugo Banzer Suárez y su yerno Fernando Suárez, fue presentada por el Ministerio Público ante la autoridad jurisdiccional. Ellos son investigados por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. El proceso se inicia de investigación en el 2008-2009. Ahora ya hay una acusación. Una acusación implica que ya se han recabado, colectado elementos probatorios como para demostrar la comisión de esos hechos ilícitos. Por lo tanto, ellos ya en ese juicio tienen la oportunidad, por supuesto, de defenderse, ¿no? De demostrar que no hubieran cometido esos delitos. Y el Ministerio Público está también en la facultad de demostrar la comisión de esos actos ilícitos. Eso significa que ahora se ventilará en un juicio oral contradictorio ante la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público estará ahí para sustentar y demostrar esa acusación que ha presentado sobre los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y de enriquecimiento de particulares con afectación al Estado. Los resultados de las investigaciones demostraron que ambos tenían movimientos bancarios inusuales. Según el fiscal general del Estado, la afectación supera a los 7 millones de dólares. La acusación formal contra la hija del expresidente Banzer Suárez y su esposo por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, una cantidad aproximada de 7 millones de dólares. Luego de una amplia investigación que se ha hecho, luego de recabar informes de la unidad de investigación financiera, de entidades bancarias, luego de hacer todo un trabajo, porque este proceso empezó el 2008, en 2008, 2009 fue toda una fase de investigación.
y con todos los fundamentos, con todos los elementos que se han logrado recabar a lo largo de esa etapa de investigación, la Fiscalía, a través de la Comisión de Fiscales, ha presentado ya la acusación formal por esos dos delitos contra estas dos personas. Seguramente ya en el ámbito de un juicio oral ante la autoridad jurisdiccional, el Ministerio Público demostrará la comisión de esos ilícitos respecto a estas personas familiares del expresidente de la República. Aparentemente los movimientos de las cuentas coinciden con el inicio del mandato presidencial de Hugo Banzer Suárez. Las personas indicadas deberán comparecer ante la justicia. A raíz de este tema es que asambleístas, opositores y oficialistas coinciden en que se debe investigar cualquier caso de irregularidad sobre enriquecimiento ilícito y que la justicia debe ser igual para todos. Las repercusiones surgen desde la Asamblea Plurinacional con respecto a la investigación de acumulación de riquezas de Erika Banzer, hija del exmandatario Hugo Banzer Suárez, y su marido, quienes habrían amasado un monto superior a los 10 millones de dólares. Para las autoridades, todo ciudadano tiene que saber explicar la acumulación de ganancias, por lo que de darse alguna irregularidad, será pasible a investigaciones. Sea hija de un expresidente o sea quien sea, tiene que someterse a la justicia y demostrar, como deberíamos hacerlo todos los bolivianos, demostrar el origen de nuestra fortuna. Justicia tiene que establecer si es que hay o no delitos, hay enriquecimiento ilícito o no. Las autoridades y exautoridades tienen la obligación de demostrar de dónde, de qué fuentes provienen sus recursos. Así como la ley es para todos, absolutamente a todos tiene que llegar la ley y la justicia. En este sentido, para los asambleístas de oposición, este tipo de investigaciones se debe también ejecutar de la misma manera para los recientes casos llamativos donde se vieron involucrados dineros del Estado. El Ministerio Público no debería perder de vista a los nuevos ricos del Fondo Indígena, no debería perder de vista algunos temas pendientes que no ha terminado de resolver. ¿Qué es del caso Zapatazo? ¿Qué es de los nuevos millonarios que aparecen? ¿Qué es de lo que ha ocurrido respecto a muchos depósitos que se han hecho a cuentas privadas? Para el oficialismo, cualquier ciudadano y más aún un empleado público debe saber que puede ser investigado durante y después de sus funciones. Una vez que se deja el cargo, sobre todo de demostrar la licitud de sus bienes, la licitud de sus ingresos y sobre todo de su riqueza, si los tienen. A medida en que sean fundadas esas denuncias, sí, así funciona la justicia, ¿no? Pero no es contra cualquier ciudadano que de pronto se investiga sus bienes, ¿no? En el caso de la investigación a Erika Suárez, de manera llamativa, en el periodo de 1997 a 2001, se suman mensualidades que alcanzan hasta los $65,000 en movimientos, que con el tiempo acumularon más de 7 millones de dólares, periodo que también duró el mandato de su padre al gobierno de manera coincidente. Vamos a cambiar de tema y vamos con las siguientes imágenes, por favor, porque la Fiscalía libera a Gabriela Zapata de 4 delitos. En un documento oficial, la exfuncionaria de la empresa CAMSE, estaríamos hablando de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Esta determinación se la da faltando 12 días para una imputación formal y se conoce que la misma suerte estarían corriendo 4 personas incluidas en la investigación. Según el documento, se pediría una condena de entre 6 a 12 años por los delitos restantes. Pero recordemos que Gabriela Zapata guarda reclusión en el penal de mujeres de Miraflores y se mantiene la acusación por la suplantación de un hijo del presidente Evo Morales. La información para aquellas personas que recién se están conectando con Al Día, y es que hubo un accidente de tránsito en la Pérez Velasco. Una grúa se chocó contra una estructura de la Pérez Velasco, destrozando las jardineras en el carril de bajada, para que la población tome nota. Hasta el momento, como es de gran tonelaje, no se puede poner en posición esta grúa. ¿Cómo vamos, John Guzmán? Fabiola, te comento que ya el trabajo por parte de las grúas que han sido contratadas y por parte también de los compañeros que han coadyuvado
del conductor que protagonizó este accidente de tránsito, han logrado mover esta grúa y arrinconarla en el sector del carril de bajada, en realidad, para que comience también los trabajos de llevar este equipo de alto tonelaje hasta algún garaje que pueda pertenecer al organismo operativo de tránsito. Tú puedes observar, ya se lo ha arrinconado, pero también ahora los trabajos de recoger los residuos, particularmente la jardinera, han comenzado. La gente está transitando por un rincón, obviamente, de este sector del carril de bajada, entre también la calle Ingavi, el sector de la avenida Montes, hasta el sector del el templo de San Francisco, porque son los sectores, pues la distancia en que se ha cortado el tráfico vehicular para impedir el paso precisamente de los vehículos que tienen que hacer esta ruta, y que bueno, solamente un carril está funcionando y ha tenido que habilitarse para que no se corte el tráfico vehicular y que la gente que está bajando tanto desde la ciudad del Alto pueda llegar a otros sectores de la ciudad de La Paz. Este es el panorama. El tráfico vehicular aún está interrumpido. El vehículo que ha tenido serios daños de consideración ya ha sido arrinconado. El organismo operativo de tránsito está trabajando precisamente ya en el accidente de tránsito, calculando la distancia en cual se habría podido arrastrar el vehículo y determinar un informe final que con seguridad será brindado en las próximas horas. Queremos precisar para la población, John, el carril de subida se ha convertido en un carril doble, subida y bajada de manera momentánea. ¿Es así, John? Así es, el carril de subida tiene ahora ese trabajo de habilitar dos carriles, en realidad subida y bajada, pero en un tramo que te digo que llega hasta por lo menos la Armada Boliviana en el sector del hotel, que es el inicio de la avenida Montes, y hasta el sector del Templo de San Francisco, que es la ruta cortada, la ruta que ha sido habilitada para que se pueda por lo menos transitar de forma lenta, pero por lo menos transitar el tránsito vehicular. Tú lo dijiste, John, de manera lenta, por lo menos el carril va a ser bastante complicado durante la jornada o por lo menos durante la mitad de la mañana. Tome sus previsiones, por favor, si es que usted subirá a la Ciudad del Alto, porque no sabemos si se va a mantener esta ruta cerrada. El carril de bajada, reiteramos, de la Pérez Velasco se encuentra cerrada por un accidente de tránsito. En instantes, en Brigada al Día. Todo empezó con un dolor de encías y después dolores de cabeza. A José Andrés le diagnosticaron leucemia. Su familia peregrina en busca de hospital. Todos están copados y requieren de $5,000 para su primer tratamiento. En instantes, en Al Día. Y de la participación que van a tener nuestros atletas, mañana entrará en escena Ronald Quispe, quien estará corriendo en los 50 kilómetros marcha. La ansiedad ya se siente, pero todavía faltan 2 días para la prueba. Ronald Quispe estará participando en los 50 kilómetros marcha. Desde su llegada a Río, el mensaje es claro: terminar esta competencia. Siempre nos hemos trazado de culminar la prueba de los 50 kilómetros. Es una prueba bastante larga, son 4 horas de competición y yo creo que vamos a terminar y estamos con ese objetivo de culminar. El hecho de haber ido con anticipación ayuda mucho, porque otra cosa es correr en una temperatura y humedad que uno no está acostumbrado. Y estos días nos ha servido bastante trabajar en el horario en donde se va a competir, con el sol en la cara. Entonces, a la hora de competir, eso va a ser importante. Además, nosotros estamos tal vez acostumbrados a trabajar en mucho sol, donde hacemos nuestro entrenamiento diario por las orillas del lago Titicaca, y tal vez la humedad será que nos afecte un poco, pero vamos a prever todo eso. Ronald Quispe correrá este viernes a partir de las 9 de la mañana en los 50 kilómetros marcha.
con 12 minutos de la mañana. ¿Cuáles son las claves del éxito? Por favor, escríbanos a nuestra página de Facebook. ¿Cuál es la clave del éxito para siempre lograr lo que uno quiere y ser lo más grande? La gente ya nos empieza a escribir. Janet López dice, buenos días, felicitarlos por el lindo programa que tienen, que día a día nos informan y nos guiardan. La clave del éxito es el amor, comprensión y comunicación y apoyo. Y apoyo a Edison para que acompañe a Laurita. ¡Qué bien, Jenny! ¡Tú eres de las mías! Edwin Segarra dice, la clave del éxito es la perseverancia, la humildad, el respeto. Bendiciones a todos. Saludos a todos, a Richard, a Héctor, a Fabiola, a Laurita. Bueno, y atentamente... Y saludamos a toda la familia Segarra. Saludos para la familia. Y así nos sigue escribiendo un montón. A ver, también quiero recordarles que hoy estamos compitiendo Fabiola, Juan Pablo y yo. Los tres queremos ir a la cocina, pero solo uno puede asistir a acompañar a Laurita. Ahí está, dice, por favor, vote por mi Bea. La comer. Yo quiero aprender a cocinar, yo cuento con tu voto. ¿Qué vas a votar por Fabiola? ¿Qué vas a votar por Juan Pablo? No, a ellos ni les gusta la cocina, ¿no? ¿A ellos qué les va a gustar? A mí sí me gusta la cocina. Mira, por favor, yo quiero que apoyes por mí. Solo tienes que darle like ahí a mi fotito. Yo quiero, por favor. Yo quiero que tú me apoyes y yo sé que voy cuento con tu voto. Sale cuadro, por favor. Me toca. Amigos hermosos, ahí está. El cartel dice, pueblo boliviano, compañeros del alma, dice, yo quiero ir a la cocina, necesito engordar. Tanto que me decían que estoy muy flaca, quiero echarle unos kilitos. Por favor, ayúdenme. Ayúdenme a entrar a la cocina de al día. Estoy deseosa de comer, estoy deseosa. Solamente ponga like a mi foto y yo voy a estar eternamente agradecida a mis amores. Por favor, muchas gracias. ¿Sabe qué, amigos? Hoy es mi penúltimo día acompañando acá en la revista. ¡Chantajista! Quiero su apoyo, por supuesto. Uno no sabe cuándo va a volver. De todas maneras, ya vuelve Richard Pereira el próximo lunes. Así que es mi último día, mi penúltimo día. Necesito tu apoyo para estar con la número uno en la cocina. Cuando y, por supuesto, ponle like a esta fotografía. Y te para estar al lado de Laurita y acompañarles, Juan Pablo, yo por te supuesto. Diré que eso de penúltimo día y último día, ya lo he escuchado varias veces. Y siempre estás acá. Sí. Así no, que no. Mira, varios viernes he escuchado. Siempre este dices último lo mismo. Día. Señora, por favor, voten por mí. No, yo quiero ir a la mentiroso. Cocina. Por favor. Es mentiroso ese hombre. Quiero es ir a la mentiroso. Cocina. ¿Qué vas a votar por ellos dos? Juan Pablo viene es cada mentiroso. Semana. Es por mentiroso favor. Ese hombre. Es mentiroso. Es mentiroso. Él es la mentirosa. Mentirosa. Ella es la mentirosa. ¡Corte! Ya volvemos. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Debatiendo quién peleando, viene, quién no viene y cómo era toda la cosa. Pero bueno, este es el momento del desayuno y aquí todos me van a ayudar porque estamos acá en nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Acá ya hay 5 minutos para camarita. ¿Te ayudo? Sí, ahora 5:10. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Bueno, pon el agua. Ayuda. Vamos con el cronómetro, por favor, señor director. Cuenta regresiva. Acá. 3, 2, 1, 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 1
agregar avena. Tengo acá avena. Pueden trabajar con canela o canela en polvo. Acá tengo mi canela y aquí tengo mi canela en polvo. Canela en rama, canela en polvo. Para que se me haga más rápido y no tenga que sacar, ustedes en casa pueden hacerlo con la canela en rama. Yo le voy a poner así mi canelita en polvo. Unas tres pizquitas. Ya. Canelita. Ay, qué lindo trabajar con cuerpo de baile. Sí, para que veas. Para que sí ayudamos. Toda una semana practicando esta coreografía con Fabiola. En cambio yo. Miren, acá yo tengo avena. Le van a poner aproximadamente unas dos cucharadas por cada persona, cada integrante de la casa. Qué rico. Esto yo lo voy a remover. Nosotros somos el cuerpo de baile y Juan Pablo en seguridad. Agua. Míralo. Seguridad. Ahí está quieto como seguridad. Ahí. Yo estoy poniendo atención a lo que hace Laurita. ¿Tú no te acuerdas lo que le puso Laurita? A ver, examen. A ver, ¿qué? Azúcar. No. Dígame, ¿qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Azúcar. ¿Usted qué está viendo? Todo. Avena. Azúcar. Avena. Ajá. Pero por orden. Frutas. ¿No? ¿Qué frutas? No, primero hizo la azúcar. No, pues no vale presionar. Claro. Pobre Juan. No, puro estoy bullying. Tranquilo. Lo que pasa es que yo practico. Es que siempre es un chantajita. No, es la penúltima vez. Yo practico. Siempre está acá. Yo practico, no solo. No, pero no te lo sabes eso que estabas poniendo atención. No, pero te dije. Para la gente que no entienda, a ver, ¿cómo estamos haciendo? Estamos disfrutando el lugar hoy en la cocina. Es jueves, entonces ya fuimos todos a la cocina, pero es jueves, queda puesto libre. Entonces ese lo queremos sortear, pero con la gente a través de los que tengan más likes. Yo necesito engordar, si me dice Fabiola, estás muy flaca, estás desnutrida. Pobrecita, bueno, no come. Pobrecita, no come, denle de comer. Esta es mi oportunidad. Para alimentar. Yo te doy la oportunidad de que te acabes todo el desayuno. Yo le doy toda la oportunidad a Fabiola que se acabe todo el desayuno. Quiere, yo vengo para la más tarde, ¿ya? Mira, Edison dice tiene que cocinar porque quiere aprender a cocinar para la familia. Fabi, que está muy flaca y quiere comer. Yo insisto, es el penúltimo día. Así que, por favor, espero su like para poder acompañar acá ahorita. Me gustaría hacer una recopilación si se pudiese de todos los. Es mi penúltimo día. Es mi último día, sí. Con diferente corbata. El día lunes ya retorna mi compañero y amigo Richard Pereira. Penúltimo día, Juan Pablo. Que bueno, solo va a estar una semana y después va a volver a salir de vacaciones. Richard. Laurita, ¿cómo va ahí? ¿Qué tiene que cómo tiene que estar la morita? Laurita. Bueno, miren acá. Tiene que reventar, explotar un poquito la avena. Uh-huh. Estoy trabajando acá con hojuela de avena. Hay una avena que llega a ser un poco más dura, que esa es la avena a granel. Con esa no la van a lograr hacer tan rápido. También hay la hojuela de avena precocida, que con esa sale bastante rápido. Ahora, todo este proceso lo podrían ustedes licuar. Queda también muy bueno. Pueden ponerle también leche. Qué rico. Y va a quedar ahí. ¿Cualquier tipo de leche, Laurita, o puede ser deslactosada? No, cualquier tipo de leche. Okay. Laurita, menos de 30 segundos, ya. Mira, acá yo lo voy a servir. Y le voy a poner un chorrito de crema de leche por encima. Ya. Y aparte preparó los cupcakes de ayer. Te lo puse en un molde entero. Exacto. Le voy a mandar un saludo a Don Arnold que me abrió el horno ayer. Y le digo, no se va a bajar. ¿En serio? Pero sí, es un ratito, así que no abran sus ojos cuando estén haciendo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nosotros de esta manera podemos decir que nuestro desayuno está listo en tan solo 5 minutos. Mira, acá ahora, voy a poner está una caliente, ramita. ¿No? Está caliente, está que pela. Es que está haciendo frío. Entonces, y no puedes comer la avena caliente. Tienes que esperar que sea un poquito tibia porque debilita los dientes, por si acaso. No sabía eso. Ajá. Buen dato. Y el plátano. ¿Eso no es porque lleva mucho azúcar cuando le pones mucho azúcar? ¿O es siempre, digamos? Siempre. No sabía eso. Mira, así nosotros vamos a terminar entonces y ya comemos. Perfecto, pero tenemos que decir que este desayuno no sería gracias si no estuviese con nosotros Malti. Claro que sí, porque en el desayuno, a media mañana, durante la tarde o luego de hacer ejercicio, nada mejor que un buen Maltín para llenarte de energía y continuar con todo tu día. Una bebida natural y refrescante que es el sabor de la energía en Bolivia y te acompaña desde siempre con todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita, porque Maltín alimenta tu energía.
Mira, así es como termina. Le puse una ramita de canela y le puse una hojita de hierbabuena. Así si lo quieren dejar para una decoración. Y para acompañar un quequecito. Un quequecito de chocolate. Muy rico. Gracias, señorita. Muy rico. Un quequecito. Sin quemarse. Riquísimo, un sabor diferente, me encanta. La morita tiene morita, así un, ¿verdad? Un saborcito medio acidito. Muy, muy nutritivo, un desayuno para que tú le des a los niños, por ejemplo, antes de que vayan al colegio. Esto ahora, les va a dar muy buena energía. Podrían hacer con un mix también de frutas. Entonces queda también muy bueno. O también para las personas que tienen que ir tempranito a la oficina, también esto te va a dar mucha energía, este desayuno nutritivo con avenita, uvita, muy rico. Y solo necesitas, entras a las 7 de trabajar, a las 6:55 te lo preparas y a las 7 ya empiezas tu jornada. Así es, así. Laurita, ¿qué vamos a preparar más adelante? Vamos a la batalla. Hoy vamos a preparar unas enchiladas de pollo que van a quedar deliciosas. Así que atentos. ¿Y quién quieres que te acompañe en la cocina? Mira, aquí estamos con tres personas que quieren venir a ver. Póngale like a Fabiola, póngale like a Juan. No, a Juan, te equivocaste. Póngale like. Te equivocaste. No, póngale like a Fabiola, póngale like a Edison, ahí. Póngale like a Edison, a Fabiola o a Juanpi. ¿Quién quieres que venga? Quien tenga más likes es el que va a venir. Es hasta las 7:30, señor productora. 7:30, así es. Se cierra la votación. 7:30, entonces. Tienes tenemos unos minutos. Pequeños minutitos. Así que no pierdas el tiempo, ya sabes. Ok, chicos, apóyenme, por favor, ya lo saben. ¿Quieren guardar? Tenemos dos minutitos para que cierre la votación. Entonces tenemos... Quiero que mi esposa deje de cocinar, por eso yo quiero aprender, por favor. Voto por mí, dale like. Yo quiero invitar a mis amigos de Quime, a mis amigos de la Sociedad de Morenos Dovenantes, a Colquepata, que me ayuden, por favor, a que yo cocine con Laurita. Ya los futbolistas, hay justicia, porque yo no tengo ninguna sociedad. Ah, pero tantas veces le invitaron. Ese es club de paz, pero... A mis amigas, por favor... Las colqueticas. Yo quiero que me atienden, yo quiero que voten por mí en todos los equipos que he jugado, por favor. Barrio Boys, Fuji, en todos, por favor, que voten por mí. Tenemos votación, listo. Cerramos así entonces en nuestro sector, nuestro desayuno de tan solo 5 minutos. Yo quiero saludar a la linda y hermosa y maravillosa ciudad de La Paz. Muy, pero muy buenos días. Quédense con nosotros, por favor. Pásenla bien, pásenla rico. Diviértanse con nosotros con la mejor información, con el mejor entretenimiento, con la mejor cocina aquí en tu revista Al Día. Buenos días, linda ciudad de La Paz. Ojos muy negros de hondo mirar y labios rojos incitan a más. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión búsqueda, mascotas desaparecidas. Brigada Al Día. Bueno, y hoy estamos en nuestro sector Mascotas Desaparecidas. Estoy con Eduardo, quien busca a su mascota. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Dónde se perdió tu mascota? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estoy buscando a mi mascota, que es mi gatita Naira. Naira. ¿En qué circunstancias se perdió Naira? Bueno, fue más o menos por los reunidos de una motocicleta, así que la asustó y hizo escapar de nuestras manos. ¿Esto cuándo pasó? El día lunes 8 de agosto, que hasta la fecha la seguimos buscando por altura del mercado Hinojosa. Y también la calle Vanguardia. También pedimos a la población de ahí, a las personas que viven por el sector, nos puedan también ayudar a encontrarla, ya que también estamos un poco afligidos, ya que es también una parte de nuestra familia. Sin lugar a dudas. Entonces buscamos a Nairita. ¿A qué teléfono se puede contactar la gente que por ahí pueda tener a tu mascota? Bueno, pueden comunicarse al teléfono 735-37191, también al 680-56348. Muy bien, muchísimas gracias. Este fue nuestro sector Mascotas Desaparecidas. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión búsqueda, mascotas desaparecidas. Brigada Al Día. A ver, comenzamos nuestro debate en esta mañana. Y es un tema bastante, bastante complicado, porque hay muchas personas, muchas parejas que de repente están no por amor, sino por dependencia, por miedo a la soledad, por miedo a quedarse solo, porque no saben cómo estar solo. Y justamente el tema de hoy es
Tengo miedo a estar solo. Con nuestro especialista, Gary Zavala, el psicólogo, licenciado. Muy buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Aguantan muchas, todo, muchas mujeres y hombres. Muchos, ¿no es hombres cierto? Y mujeres realmente se meten en relaciones tan complicadas. Y eso lo tenemos que ver. Es la base de esto, es la familia, ¿no? Cómo en la familia sea algo que se llama el apego. Cómo los papás, las mamás han estado cubriendo rápidamente, protegiendo a este niño, y es a partir de eso que se van a dar sus relaciones de pareja. Cuando hemos tenido un niño que lo hemos cuidado, pero hemos escapado, el niño ha sentido que no lo han cuidado, es una primera base para sentir que este niño o esta niña va a buscar cualquier persona para estar con esta persona, porque va a tener miedo al abandono. Es decir, desde niño uno se puede dar cuenta si exacto, realmente tiene miedo a estar solo. Exactamente, ¿no? Los papás va a ser muy evidente, son estos niños que se van a, la gente dice, qué cariñoso, pero son niños que se apegan a todas las personas, ¿no? Hay estos niños que se apegan, entonces, y es el tema de que, mira, no me quiere dejar, ¿no? Entonces, siempre estos niños, estas niñas están buscando este cuidado, esta protección de otras personas. Ahora, ¿quiénes tienden más a tener miedo a quedarse solo? ¿Los hombres o la mujer? Los hombres, definitivamente. Los hombres. Los hombres. ¿Por qué los hombres? Bueno, hay muchas veces las parejas que llevan de pronto varios años y muchas veces cuando quieren terminar, porque se ha visto, ¿no? Ya terminemos. Venga. Aquí terminamos todo. Otra vez. Es por ese, no porque la relación muchas veces sea complicada, sino porque a veces también te aburres de esa pareja. Exacto. Y uno no termina porque por ese miedo de no estar exacto, solo. Exacto. El tema es de que la convivencia ya cuando tú estás viviendo con una persona, tú esa venta que has hecho inicial de mostrarte muy amable, muy tierno, muy comprensivo, una chica cariñosa, va decayendo porque ya es una actuación, no es una venta. Pues ya cotidianamente eso desaparece y dices, ¿qué es mejor? ¿Estar solo o sola o estar con esta persona? Y lamentablemente tenemos un dicho, más vale a veces mal acompañado. Y no entendemos eso, no nos damos cuenta que a veces es mejor estar solo o ver en qué proceso estás de desarrollo uh-huh, para realmente entrar a una relación de ahora, pareja. Ahora, licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo? El niño jamás se corrigió, los padres no se dieron cuenta, ajá, pensaron que era porque era cariñoso, ajá, y fue creciendo así. ¿Cómo podemos hacer para que ya de adulto podamos cambiar esa mentalidad y podamos decir, sí, quiero estar sola o solo y lo voy a afrontar de la mejor manera? Es un proceso de maduración e individualización, porque la persona no ha logrado generarse como un adulto o una adulta, una persona individual a su familia o al resto de las personas. Entonces, es un proceso terapéutico en el cual la persona tiene que asumir sus responsabilidades, ver las ventajas de estar solo, las desventajas de estar solo y poder manejarlo sin ansiedad, sin que diga, no importa a cualquier precio, porque tú estás... Los seres humanos somos gregarios por naturaleza, tenemos que estar con alguien, ¿no? Entonces, a veces el temor de que nos falle esa persona nos hace aislarnos. Entonces, ahí es donde tú apoyas a esa persona, decirle, una persona te puede fallar, dos personas, cinco personas te pueden fallar, pero el amor, el deseo de estar con una persona no te puede fallar. El amor es lo peor que podemos tener en una persona, es que pierda la esperanza en el amor. Según esos factores que usted nos cuenta, licenciado, ¿es posible que tanto mujeres como hombres puedan aguantar los casos que vemos, golpes, maltratos, claro, psicológicos, sí, físicos, por este tema, por quedarse de solo? Por no quedarse solo, y además en el tema de la violencia siempre está el miedo de por medio, ¿no? El temor a que puede ejercer mayor violencia esta persona. Yo no sé vivir solo, no sé vivir sola, tengo que aguantar esto. La violencia me ha obligado a que yo piense en algún momento que es además mi responsabilidad el que yo viva solo. Entonces ahí tenemos gente que vive junta y no hay amor, pero vive junta. O hay gente que está muy enamorada pero no puede vivir junta. Ahora, por esos temas, uno de los factores más fuertes para tener miedo a estar solo, ¿se podría hablar de la economía? Porque dice, bueno, es que si yo me voy y quedo solo, voy a quedar desamparado o desamparada. Viceversa, porque en muchas ocasiones la mujer lleva la batuta de la economía. Ajá. Pero la economía aquí es un factor que no te ha permitido crecer o madurar o desvincularte. Porque si yo estoy casado contigo, y si digo, me separo de esta persona, ¿y quién me va a mantener? El tema es, sigo siendo dependiente de esta persona. Y yo no he crecido de decir, o sea, me separo de ti, voy a vivir aunque sea con 100 pesos o 10 pesos al día o 100 pesos al mes,
pero voy a vivir solo o sola y no me va a afectar. Pero ahí no sería un temor de estar solo igual. Claro, es que es un, el temor, es que no es el temor, es la soledad nunca debería ser mala, considerada como un factor negativo. Es mejor estar solo que tener una soledad acompañada. Exactamente, es lo que les decía, hay gente que vive en matrimonio, que vive en familia y se siente sola. Y eso es muy evidente, lo vamos a ver los viernes en la noche, lo vemos los sábados en la noche, hoy mismo en la noche la gente va a empezar a que la gente no quiere llegar a casa. Se va a los bares, se va con los amigos, se va a otros lados, so pretexto de distanciarse, de relajarse, se va a otros lados. Cuando se supone que tu familia, ese entorno íntimo, es el mejor espacio donde tienes para relajarte, para estar totalmente distensado. Entonces, la gente prefiere estar en esas relaciones tan complicadas, pero tan complicadas, que realmente crecer o madurar. Licenciado, pero sí se puede curar. Claro, o sea, definitivamente. Podemos pasar esa etapa. Lo importante es que lo reconozcas. Bien. Lo importante es que lo reconozcas, busques apoyo profesional y realmente te des cuenta. Como la gente, por ejemplo, en La Paz la gente es muy sabia en el momento de decirte, ya tienes que crecer, ya, haz tu vida. Y a veces, Estados Unidos es así. Ese es el ejemplo más radical, ¿no? Es 18 años y te vas directamente si tienes que estudiar. Aquí todavía tenemos este tema de mamitis, tanto hombres como mujeres. ¿Quién tiene más mamitis o papitis? Lamentablemente los hombres. Somos los hombres que más... Bueno, o sea, somos sí, los que más... Los hombres somos los que tenemos más miedo, somos los que tenemos más dependencia emocional. Más dependencia emocional. Exacto. Y llama la atención porque muchos creemos, de pronto los que a veces nos reunimos y decimos, no, pero es que las mujeres son las más miedosas. Que son bien machitos, ¿no? O sea, que, sí. No, que pueden con todo. Pero es que los hombres, ¿cómo te das cuenta que los hombres somos muy dependientes emocionales? Cuando una mujer la abandona, su proceso de buscar otra pareja es mayor. En cambio, cuando un hombre lo abandona, su proceso de buscar pareja es casi inmediato. Porque sienten, no puedo estar solo, no me van a querer. Mi propia masculinidad está en cuestionamiento. Si no tengo una pareja, ¿qué va a pensar la gente? Y cuando un hombre es abandonado, se empieza a farrear, empieza a tomar, empieza a estar con una u otra persona. En cambio, una mujer llora, sufre, se mantiene sola. Mantiene su duelo hasta que esté preparada. En cambio, el hombre no mantiene el duelo y lamentablemente va con una pareja, con otra pareja, y no va a contactarse con sus afectos. Licenciado, queremos saber, por favor, un contacto telefónico para buscarlo, para tener más preguntas y consultarlo. Muchas gracias. Pueden llamarnos al 290-1132 o al celular 767-3609. El psicólogo Gary Zavala estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. Sigan sacando, por favor, sus conclusiones en casa. Siga debatiendo de pronto con su esposa, con la familia. No tenga miedo a estar solo, ya sabes. No tengas miedo, Edison, no tengas miedo. ¿Quién tiene miedo? No, tengo miedo. Seguimos con más aquí en Al Día. Y hoy, en nuestro sector de salud, ¿cuánto le afecta estar frente a un celular o un televisor? Nuestro invitado, el doctor José Bahía, oftalmólogo, nos estará hablando del tema luego de la pausa. Instantes. En Mundo Urbano le mostraremos cómo evolucionaron los medios de transporte en el mundo, desde el uso de caballos hasta las grandes invenciones del hombre como las aeronaves y el mismo teleférico, como el que goza la sede de gobierno. En instantes, en Al Día. ¿Creen en los hombres? ¿Cree Juan Pablo usted en los hombres? No tanto, te soy sincero. Recordemos que siempre, por ejemplo, en YouTube, en el canal de YouTube, siempre han salido videos de... Hay imágenes. Supuestos. O no sé si les ha llegado al Facebook de que vean este video antes de que lo borren, porque supuestamente son ovnis y no sé. Fabiola, ¿tú crees? Exactamente. ¿No crees? No, bueno, ver para creer como santos. Ver para creer, bueno, así eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación, porque hasta la red de Bolivisión llegó un joven contándonos que vio una luz en el cielo paseño. ¿No es un avión? No es un avión, él dice que no podríamos estar solos y de que existen los ovnis, existen. Vamos a revisar y vamos a ver esa luz para que usted opine y diga si es un ovni, si es un avión o qué es. Vamos a revisar. Está hecho un momento rojo. ¡Ay, no! ¡No! Observe con atención estas imágenes. Este video fue capturado el pasado miércoles en horas de la noche muy cerca de la Plaza España, en La Paz. Fue la vista de don Ernesto Cortés y la de su hijo Fabricio, de 11 años,
quienes divisaron esta luz en el cielo. De repente vimos en el cielo un objeto medio raro. Claro. No, porque tenía destellos rojos, verdes, azules, así. Y no era, digamos, la forma de un avión, era circular, totalmente redondo. Por los nervios y la emoción del pequeño, tan solo unos segundos fueron captados, acompañados de una fotografía. Esta luz parpadeante en varios colores, según el relato, se unió a una otra para luego desaparecer de manera ascendente. Primer momento estaba estacionado ahí. Después apareció otro similar a él y se fusionó. Perfecto. Entonces, y lo que fue hacer un movimiento vertical así, y se desapareció, sí, chocó y se desapareció así. Para un experto en este tipo de avistamientos, esto se aleja de un ovni y pasa a ser un ente biológico que tiene vida propia más que un aparato volador. Parece que es el tipo de entidad biológica anómala no identificada, lo que se conoce en la abreviatura internacional como EVANI o EVANI, que tienen vida, es decir, son cosas que son metálicas y al mismo tiempo son orgánicas. Estas cosas se elevan y se pierden, casi como una ventana, como si utilizara una ventana de expulsión hacia el espacio. Estas capturas son una prueba más de que no estamos solos en el universo y que existe vida más allá de nuestros cielos. Mira, muchos pueden creer de que sí, puede ser un ovni, pero la verdad yo no creo. Yo lo dudo, puede que sea más bien un avión. Nosotros a veces creemos de que está quieto, pero no, está avanzando. Eso puede ser las luces, ¿no? Sí, aparentemente es una imagen llamativa. No me dice pero... nada. No me dice nada. A mí no me dice nada. Perdón, pero... No, y está bien. Y así como nosotros tres de que no creemos, hay mucha gente que no cree, como también hay gente que cree y va a decir, sí, es un ovni, qué poco creyentes que son los de Bolivia. No, cada uno tiene su opinión, la perspectiva de ver las imágenes. De acuerdo a lo que ve, ¿no? Primero que todo, no es una imagen 100% clara. Y tampoco se está confirmando de que sea un ovni. ¿Es? Así es. Para que usted opine, ¿no? Pues, exactamente. Se unió cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día. Estamos dentro de nuestra Brigada al día y atención con este caso, Bolivia. Es muy importante de su solidaridad para que podamos sacar a una menor de 14 años que se encuentra internada en el pabellón de terapia intensiva. Tiene una infección en una de sus rodillas. Su madre requiere de ayuda para poder pagar todos los gastos médicos que se van acumulando. Es una menor que tiene mucha energía, que tiene ganas de vivir, que quiere salir adelante, que quiere caminar. Y esta es su historia. José Luis Montenegro, de 14 años de edad, cuando jugaba fútbol la semana pasada, sufrió una lesión en la rodilla. Su madre, de forma inmediata, lo llevó a distintos hospitales donde no lo habrían querido atender, supuestamente, indicando que el menor no tendría una lesión grave, según versión de doña Verónica Montenegro. Infección tiene, dice, todo se ha hecho, más se ha complicado todo. Y han ido a los hospitales, a la Merced, y dice que me han dicho que no tenía nada, me han dicho sacar ecografía, nada, no tiene nada, me han dicho. Y seguía, amigo, y ahí me dieron aquí al hospital de clínicas, y ahí me han dicho, no podemos atenderla, tienen que estar bien grave por morir, recién vamos a atenderla, me han dicho, me han dado con la puerta, dos veces he venido. La lesión del jovencito sería de consideración y habría repercutido en distintos órganos vitales que lo dejaron en terapia intensiva del Hospital del Niño, donde finalmente fue internado. ¿Esta infección dónde ha avanzado, señor? Casi su corazón está llegando, todos sus pulmones están respirando con máquinas. Y ahora dice que el doctor que tiene pus en su rodilla, que tienen que operarle inmediatamente, pero es riesgoso. José Luis fue sometido a una intervención quirúrgica la tarde de este miércoles y día que pasa los gastos médicos se van sumando, llegando a superar en tan solo 2 días de internación más de 3.000 bolivianos, sin mencionar el costo de operación y lo que se viene con los postoperatorios. Yo no tengo, yo tengo 4, 5 hijos, tengo, yo soy sola, mis hermanos ya han hecho todo lo que han podido, ayudándome, ahora ese medicamento ya no he pagado, y esto es lo que necesita ahora, esos medicamentos, aquí están las facturas y todo. ¿A qué número de cuenta la gente te puede dar alguna colaboración? 1333420000001.
¿De qué banco es? Banco Sol. Doña Verónica Montenegro, de Ocupación La Bandera, desesperada por la recuperación de su hijo, clama la solidaridad de la población. Para quien desee colaborarla, puede comunicarse con el teléfono celular 752-04370 y José Luis les estará eternamente agradecido. Bueno, 752-04370, el teléfono. Yo quiero hacerles un apunte muy importante a esta señora que va 3.000 bolivianos hasta en ahora. En 2 días. En 2 días. Yo quiero decirles que ahorita, por ejemplo, que yo también estoy mal de la rodilla, es la operación más costosa que se le puede realizar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque a medida que van operando se dan cuenta del daño y puede llegar a los 5.000, 6.000, 7.000 dólares, no bolivianos. Así que por favor vamos a ayudar a esta señora y a este joven que por estar practicando un deporte, el deporte que a muchos les gusta, que a muchos les apasiona, donde no pudo ser atendido por la negligencia de algunos que le dijeron es una lesión leve, no va a pasar a mayores, mire cómo se encuentra este joven. Estamos hablando de un menor de 14 años que tiene una vida por delante, que es deportista, que es buen hijo, que necesita seguir estudiando, que necesita seguir practicando. Los teléfonos están a pie de pantalla para que usted y toda Bolivia que nos sintoniza, que es parte de nuestra Brigada al Día, se una a nosotros. Porque siempre lo decimos, esta es nuestra Brigada al Día. Y nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. No para de creer y la bondad. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy importante y es que ¿cuántas horas pasa usted en el televisor? ¿Cuántas horas está usted pegado al teléfono, a la tablet? ¿Y a cuánta distancia se encuentra usted del televisor o de la tablet? Sí, influye también la distancia, también, ¿no? La distancia. ¿O de la computadora? La computadora. Hay muchas personas que trabajan hasta las 3, 4 de la mañana pegado a una computadora y muchas veces sin lentes, sino a ojo abierto, como se puede decir. Hoy nos acompaña el doctor José Vaya. Él es oftalmólogo y nos va a decir cuántos problemas podemos obtener por no cuidar y por pasar mucho tiempo. Doctor, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. La verdad, gracias por la cobertura. Yo creo que a través de estos medios podemos informar mucho a la población y tratar de orientarlos y sobre todo educarlos. Lamentablemente, en el mundo actual sí estamos viendo un cambio de paradigmas en cuanto a las actividades. Y esto ya ha sido viendo de la época de los 70. El uso de computadoras masivos, uh-huh. El uso de oficinas que están atestadas de computadoras, 10, 20 monitores con 10 o 20 máquinas, genera una sequedad ambiental muy importante y obviamente los ojos que son instrumento de trabajo se ven afectados. Una de las causas que se ha determinado en este tiempo de por qué la gente no puede ver bien o tiene molestias con la computadora no es tanto el aparato en sí, sino es la atención que nosotros generamos al aparato. Y esto se ha determinado mucho porque los americanos han tenido una medida bien sencillita. Lo que agarran, digamos, en el monitor es agarra un frasco, tu frasco de gotas y ponlo al ladito del monitor. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy mirando el monitor y no parpadeo, mi ojo se seca, mi ojo se irrita y mi ojo me molesta. Entonces, cuando uno ve el frasquito, en vez de pensar en colocarse gotas, uno empieza a cerrar voluntariamente los ojos. El aumentar el parpadeo voluntario ha mejorado la utilización de gotas en casi un 60% en la política oftalmológica de Estados Unidos. Es decir, ¿hay que parpadear más? Definitivamente sí. Uno mira al monitor, se da cuenta, parpadea. O búscate una cosita para recordarte que debes parpadear. Ahora, ¿a cuánta distancia influye la distancia en que puedas ver la televisión, puedas estar con la tablet, con el celular que te lo pones muy cerca? ¿No o es la cierto? Computadora. En la noche, por sobre todo, hay gente que no sabe que se puede regular el tema de la luz, entonces realmente se lo ponen muy cerca. El famoso brillo. Exacto, el ¿a brillo. ¿Cuánto? Bueno, la recomendación para el televisor definitivamente son 2 o 3 metros, según inclusive ¿tres el tamaño, metros? 2 o 3 metros. El estar hecho de pegado o tener su monitor demasiado cerca no es muy recomendable porque lamentablemente nosotros estamos estimulando ver de cerca. Ajá. Entonces el hecho de que uno tenga que ver de cerca, lo que estamos haciendo es a la larga tratar de generar una falsa miopía en el ojo. Y eso hace que justamente estimulemos unas presbicias precoces y demás. Ahora, en cuanto al televisor, es más factible llegar a los 2 o 3 metros para ver, porque muchos ya tienen el televisor pegado claro. A la pared y el lejos. Pero en cuanto a la computadora, en cuanto al celular, en cuanto a la tablet, eso sí lo tenemos prácticamente pegado acá. No, claro que sí. Esos 30 centímetros que es a distancia, eso no lo podemos regular nosotros porque es lo más aconsejable. Lo que pasa es lo siguiente, es que a 30 centímetros puedes trabajar.
O sea, más allá es muy difícil trabajar. A ver, ¿me pueden pasar un celular, por favor? De verdad, a ver, un celular, ¿me pueden pasar el celular? Ahora. ¿Un celular? Para ver cuándo, o sea, 30 centímetros. Ahora, porque un niño... Doctor, perdón que te interrumpa. Sí, sí. Ahora, algo muy importante también que tenemos que hablar es que también, si estamos rodeados de la tecnología no solo la están utilizando los adultos, sino también los niños, porque estamos viendo que niños a partir de los 5 años ya tienen en su poder un celular o una tablet. ¿Cuánto daño le estamos provocando a estos niños al darle estos artefactos? El daño en realidad, o sea, que tú me digas la radiación, porque esto no genera calor, esa es la ventaja de los celulares. Sí. No genera una calor que puede, digamos, secar el ambiente. Eso es lo bueno. Lo malo es la atención y el tiempo que le dedicamos. Mientras más tiempo estoy tratando de enseñarle a mi cerebro que tiene que ver a esta distancia, más estoy estimulando que a la larga mi ojo genere miopía. Ese es el detalle. Ahora... O sea, queremos generarle una miopía a los niños. Claro, la miopía, recuerden que es un defecto en el cual el ojito es un poquito más grande. Ajá. Al ser un poco más grande, la persona ve bien de cerca, pero ve mal de lejos. Esa es una ventaja. Entonces el paciente miope ve espectacularmente de cerca, pero de lejos ve mal. Ahora, ¿esta es la distancia más o menos? Se recomienda 30 centímetros, un poquito menos. Acá. Ahí. Esa es una distancia regular para trabajo. Pero la recomendación, por ejemplo, para los niños es no usarlo más de una hora seguida. O sea, ¿Cuánto tiempo pueden usar? Se recomienda no más de una hora seguida. Por el asunto de atención, por el asunto de aburrimiento. El niño debe estar usando unos 30, 40 minutos de celular y hacer otra actividad. ¿A partir de cuántos años podemos descartar que nuestro hijo esté presentando una miopía, un astigmatismo, para ya hacerlo evaluar, ¿no es cierto? En realidad, si el niño tiene un problema a cualquier edad, desde que nace hasta que es adulto, pero si, digamos, queremos hacer un control, lo que actualmente he visto que muchísimos colegios lo están haciendo de manera obligatoria es la revisión para entrar a prekinder. Una revisión y un certificado oftalmológico, lo he visto en muchos colegios, lo piden, en la cual te dicen el niño puede ver bien o no puede ver bien. Porque recuerden que el no ver bien es una causa de deserción escolar. Hay mucha gente que deja el colegio precisamente por no ver bien. Claro. Y este es el que lo tildan de este burro, de este flojo. Le ponen otro tipo de síndrome, ¿no? Pero hay otra consulta. ¿Se puede utilizar algún tipo de lentes? Porque yo puedo estar bien de la vista, puedo ver bien de lejos, bien de cerca. Pero también sería recomendable utilizar lentes a la hora de ver televisión, lentes especiales. No tanto lentes especiales, sino lentes. Y es una excelente medida el que tengamos un lente. ¿Por qué? Porque los lentes actuales... ¿Sin nada de aumento? No, claro, claro. Lo que pasa es que los materiales, el policarbonato, los lentes orgánicos de alto índice, los filtros antirreflex que utilizan, te permite justamente eso. Filtrar muchos de los rayos ultravioleta que te generan los monitores, las T. Mucha gente que tiene visión excelente, póngate tu lente neutro. Y como decía un profesor, el doctor Javier Pescador, la diferencia entre estar una hora trabajando y estar toda la tarde trabajando es un buen lente. Porque con el lente no haces tanto esfuerzo, ese poquito de medida que tienes lo corriges, te cansa, tienes una protección extra, entonces quedas tranquilo en el día. Doctor, hablando de lentes, algo que me llama también la atención es, ahorita hay la moda de ver películas en 3D. Y ya hay televisores, inclusive, que vienen con sus lentes 3D. Tengo amigos que ven sus películas. ¿Cuánto nos afectan los lentes en 3D? Porque yo, por ejemplo, cuando veo una película, yo... A veces me los quito, la verdad, porque incomoda. Pero incomoda más el hecho de no saber estar, no tener el hábito de usar lentes. No estar acostumbrados, en realidad. La visión en 3D tiene un principio sencillo, la verdad es esa. Lo que hace es, a través de un filtro polarizado, te da una imagen en una dimensión. Y el otro filtro polarizado lo cambia ligeramente en 0,4 micras en otra dimensión. Entonces, ese espacio y esa distancia que se genera en el cerebro te da la impresión de tridimensionalidad. Por eso es que las películas 3D actualmente se filman con cámaras dobles, con una cámara grande que tiene dos. Entonces, este graba una imagen, este graba otra imagen, y esa diferencia es lo que al cerebro le dice que eso está en 3D. Doctor, no te afecte nada. Hablemos un poquito de los ambientes. Mucha gente está acostumbrada a hacer trabajos en horas de la noche, otros hacen sin la luz prendida, prefieren estar simplemente con el computador. ¿Es aconsejable que cuando uno esté utilizando el computador o la tablet, que esté con una luz prendida? O en las oficinas también pasa lo mismo, igual de ver la tele en oscuras. El hecho
hecho de tener una estimulación muy severa, lo que decía, el brillo en la noche, o el hecho de no tener una luz colateral que te alivie un poco lo que es la... Recuerde que la luz es una radiación. Al ser una radiación, pues sí genera calor. Y esa calor, pues sí te puede afectar. La recomendación siempre es no trabajar a oscuras, definitivamente no muy es bien. Bueno. Además que te senta y te hiperestimula los conos y te cansas mucho más rápido, no vale la pena. Doctor, mucha gente en el área rural nos está sintonizando y hay mucha gente que acostumbra a estudiar con vela. ¿Esto también afecta? Lamentablemente sí, es una de las cosas más tristes que a veces uno tiene que ver, y pues también usted ve el espíritu de superación de la gente que, a pesar de tener que estudiar con vela, yo tenía un par de compañeros en la universidad que decían, no, yo de niño pues realmente les he pasado negras porque teníamos que estudiar, no decían vela, pero usaban mechero. Mechero, claro. Para estudiar, y decían, no, son horas y horas en las cuales uno tiene que estar leyendo, pero eventualmente pues sí le puede generar algún tipo de problema, porque eso sí genera calor. Nada recomendable. Y eso seca mucho más el ambiente todavía. Muy bien. Definitivamente. En todo caso, si las personas quieren de repente seguir con este hábito, póngase las gotas, ¿no es cierto? ¿Lágrimas artificiales se puede hacer? Lo que pasa es lo siguiente, y en eso es, la recomendación no es que utilicen gotas. Ajá. Los blanqueadores que llaman, sí, que actualmente va a haber unas 60 variedades en La Paz, no son una buena alternativa. No. Lo que pasa es que ¿qué es lo que hace el blanqueador? El vaso que está dilatado, que lo está congestionado, que te da la impresión del ojito está rojo, lo agarra y lo contrae de manera muy agresiva. Entonces dice, mi ojito está blanquito, está sanito. ¿Cuál es el problema? El fenómeno de rebote. Entonces se pasa el efecto de la gota y el vaso dilata más, a más rojo, más gotas, más contrae y empiezan a crecer nuevos vasos alrededor. Pero hay personas que, por ejemplo, todo el tiempo están parpadeando y no... Claro, no, esos son tics. Son tics nerviosos, claro. Son problemas nerviosos en los cuales alguno de los nervios no conecta bien y estimula justamente el parpadeo. Los teléfonos, doctor, para que puedan contactarlo. Estamos en la clínica del 224-8460 en la Díaz Romero, y al celular al 730-311-99 con todo gusto. Doctor José Vallá, muchísimas gracias. Ahora, no, si usted quiere humedecer los ojos y no puede, vea la película más triste y póngase a llorar. Listo, así de sencillo. O si no, simplemente parpadee. 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 Con nosotros el doctor José Vallá estuvo acá hablándonos de un tema bastante interesante. Cuide sus ojitos, cuide su vista, es lo más importante. Gracias. Corta y ya volvemos con más. No se mueva, ya viene la cocina. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Este es un concurso muy importante para mí. Es como ganar la corona de mi mundo. Creo que la perdí. 8:05 de la mañana a las 7:30 terminaban. Porque hay un chantajista que cree que porque es su penúltimo día... Así, chantajista. Chantajista, tanto. Chantajista, muchachos, de frente. Muchachos, es 8:05 de la mañana a las 7:30, a las 7:30 se acaba. ¿Qué daría, por ejemplo, usted si va a la cocina? ¿Qué daría? No da nada, ni agua da. ¿Qué aportaría? No, ¿qué vamos a cocinar? Enchiladas, ¿no? No, pero ¿usted qué aportaría? Si va a bailar un reggaetón. ¿Reggaetón? No sé, en preparar y... Y bailar. Y dejarle bailar. La tranquilidad a... Lo que ahorita. Proponga el público. Yo voy lo que proponga el público. Es mi público. Yo te aportaría que esa pizca más rico el plato. Bueno, ¿quién ganó? ¿Quién es el ganador, Laurita? Ahorita. Momento de decidir quién es el ganador. A ver, ¿quién ganó en Facebook? ¿Por ¿A quién cuánto, apoyó Laurita? Más? Agárrese la mano como la misa, así. Así como la misa. No vas a llorar, ¿no? No, yo no voy a llorar. Aquí soy la encargada de decirles a ver quién recibió, así, recibió todos más juntitos. ¿Quién recibió más likes? Tú. Señor doctor. A ver, vamos a ir viendo con los likes. A ver, likes de Juan Pablo Mamá. Y no me hacen caso, lo están listando. A ver, Juan Pablo tiene... ¿Cuántos likes? Para hoy, ¿no? Sí, a ver, 512. ¿512? 512 likes. Muchísimas gracias. Verás que no han dicho. Claro, sí, no, yo ya me estoy imaginando. 512 likes. Mira, Juan Pablo. 512 likes. A ver, vamos con los likes de Edison. ¿Cuántos tienes? Edison, tienes 278 likes. Ah, es el que...
que menos likes tenga gana, ¿no? Y a ver, va ganando. Y Fabiola, a ver, ¿cuántos likes, Fabiola? 97 likes, mira. Por mayoría de votación. Gracias, mi gente. Fabiola. Nombre de la revista El Día. Por la gente que confió en ti, Fabiola. Agradece a la gente, por favor, Fabiola. Es que estoy llorando. Le estamos poniendo la banda. Es como la corona. A la cocina. Pero se le hizo realidad uno de sus deseos anhelados. A mi público hermoso, que los voy a complacer en lo que quieran. ¡Gracias! ¡Te mata el gusano! ¡Así! Perdón. A los que confiaron en ti, Fabiola. Perdón, la pasarela. Me equivoqué. El ganador fue Juan Pablo. Ay, no. Juan Pablo ganó, perdón. Perdón, el que me equivoqué fue yo. No, eso solo pasa en... No, perdón. Eso solo falta en el certamen nacional. Me voy. Nosotros tenemos claro. ¿Quién quiere como yo acá entonces? Vaya para allá, vamos. Venga, corriendo, Fabiola. Se salió con la suya. Ella quería porque aprovechó. Y eso que me decía chantajista, sí. No, que... Seguro dijo a todos sus amigos. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo la veía que en el corte ella tomaba el teléfono, sí. A todas sus amigas. Vota ahorita, vota. Igual, claro. Amiga, en vivo, amiga. Y si no importa, si tú miras el teléfono, Fabiola tiene como 5,000. Por ejemplo, a los invitados que estaban acá, al psicólogo, al oftalmólogo, le dije un like a Miru que nos vino a visitar. Por favor, un like. Al amigo que vino buscando su mascota, a todos. Y te van a acompañar. Esta vez es merecido. Comenzamos. Vamos a las dos bellezas. Hacemos entonces, ya iniciamos con nuestra receta esperada. Y vamos a tener unas enchiladas rojas de pollo que van a quedar espectaculares, facilísimas de hacer. Van a quedar deliciosas. Vamos con la receta, por favor, señor director. Receta, señor director. Me emociona hablar de esto. Ok. Las enchiladas rojas de pollo, y lo que necesitas es una pechuga de pollo, 10 tortillas de trigo, 2 chiles rojos, un chile ancho, 4 tomates, una cebolla blanca, una rama de cilantro y 2 dientes de ajo. Además de media taza de crema agria, choclitos en lata, una taza de queso mozzarella, 4 cucharadas de aceite de oliva, aceite, pimienta, sal y agua. Y agua o fondo, el mismo fondito que vamos a usar donde ponen a cocer las pechuguitas. Mira, en esta agüita yo hice cocer las pechuguitas, uh-huh. Entonces yo ya las saqué, solo ya con sal. Usaste. Si se les hace espumita, tienen que sacar esa espumita, es el ácido úrico que bota la carne de res, bueno, la carne, perdón, de pollo o cualquier tipo de carne. Y una vez que lo saquen, van a deshilachar su carnecita de pollo y va a quedar así. Ok. Esto lo van a reservar, no necesitan ponerle más sal. Porque todo el sabor va a ir en nuestra salsita. ¿Cómo Perfecto. Voy a hacer mi salsa? Mira, yo estaba acá. Por favor. Gracias. En los años 1600. ¿Te la enchufo ahorita? Sí, por favor. Ya, ¿cómo voy a iniciar entonces? ¿Cómo inicio? Agarra un sartén. En ese sartén yo voy a poner aceite de oliva. Uh-huh. Aproximadamente unas 2 cucharadas. Una vez que tengo eso, voy a poner cebolla. El tomate, pueden ponerlo directamente acá y luego licuar todo. O pueden poner el tomate como lo tengo aquí. Acá, ya preparado. Ya preparado y procesar. Ok. Procesarlo antes y simplemente licuarlo todo y ponerlo todo a la olla. Nosotros lo hicimos así, ¿verdad? Sí, ahí para adelantar. Tengo acá el chile. Este es el rojito. Que igual acá lo conocemos. Esto lo conocemos como ají nomás. Como igual ají verde. Que es un ají que es más dulce y no es picante. Le sacamos así las semillas. ¿Las semillas pican? No pican, pero no son tampoco buenas. Ya. Las semillas del ají no se llegan supuestamente a desarmar dentro del estómago. Bien. Tengo acá un chile ancho, que acá lo van a conocer simplemente como chile padilla, el ají padilla. O también lo van a conseguir, gracias. Lo van a conseguir simplemente como el tamaño más grande, como. ¿Y las pepitas de esto no hace daño? Las pepitas de esta no. ¿No? Porque vamos a ir picando todo, entonces se va a desarmar. En cambio, estas es como que no se llegan a desarmar en el estómago. Ya, okay. Ahora les digo, este que tienen acá.
Bueno, después del tremendo susto ya estamos más tranquilos, sí. ¿No es cierto? Para la gente que necesita transportarse, llegar hasta la Ciudad del Alto, bajar de la Ciudad del Alto, complicado. Hay muchas trancaderas. Así es difícil el paso. Ok, más en la mañana que todavía una sola vez. Imagínate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, les estaba diciendo que, bueno, con ese nombre no lo van a encontrar. Así que... ¿Cómo lo encontramos? El momento que vayan a comprar, elijan el ají colorado, que es el más grueso. Ya. El más anchito y más, como más chatito. Bien. Yo voy a retirar esto porque... ¿Te lo boto? No, acá lo voy a poner y después ya lo botamos. Voy a retirar las semillitas. Y todo esto lo voy a dar como un toquecito salteadito, pero no mucho tiempo, que se va a quemar, sino todo esto. Tengo la cebolla, tengo el tomate, ya retiro del fuego porque está muy caliente. Tengo acá mis dientes de ajo y esto les dejo opcional, que le pongan cilantro. A mí sí me gusta mucho la comida mexicana con cilantro. Esto, sí, en realidad las enchiladas llevan una variación de cada región, de cada pueblito que tienen. Dependiendo de eso, ya cada uno modificó a su gusto, porque hay más de 3,000 enchiladas. Ah, sí. Variaciones de enchiladas. Una vez que las tengo así selladitas, ahí, solo selladita un poquito, como que engrasadita, todo esto lo voy a llevar a la licuadora. Ok. Entonces, para no lastimar tanto nuestra licuadora, ya procesé esa parte que era de nuestro tomate. Qué rico. Que eran aproximadamente unos 2 tomatitos. Y acá ya estoy haciendo 2. Todo bien polento. Con una marraquetita así. ¡Oh! Deli. Ahora, si quieren esto que no sea picante para los niños, eliminen completamente cualquier tipo de chile. Ahora, si te gusta más picante, puedes ponerle el jalapeño también. Pero al otro lado. Ay. Ay. Eso. El jalapeño y listo. Si necesita esto agua, ahorita no va a necesitar por la cantidad de líquido que tiene el tomate. Si necesitará agua, porque va a necesitar el momento de empezar a cocinar y espesar. Vamos a espesar no con agua, sino con el fondito donde hicimos el caldito del pollo. Y lo tengo acá. Acá, acá, acá. Yeah. Aquí. Aquí está. Y listo. Ya terminamos con eso, Fabi. Vamos a hacer parar. Bueno, un segundo. Volvemos a hacer una pausa y nos vamos con Edison. ¿Te parece que tiene información importante? Adelante, Edison. Claro que sí, Fabiola, y nos vamos inmediatamente con nuestra unidad móvil con John Guzmán, porque en las mismas instalaciones de distribución del subsidio prenatal instalan una oficina de defensa al consumidor. John, ¿en qué consiste esta oficina? ¿Quiénes van a poder o para qué sirve? ¿Cómo estás, Edison? Así es, nos encontramos en la agencia de distribución del subsidio y la gente que llega desde muy tempranito acá hasta esta oficina que está en la calle Jaimes Freire, pues abre las puertas a las 7 de la mañana con 45 minutos y obviamente la gente que hace fila ingresa a recoger este subsidio, que consiste en diferentes productos que tienen que ver con fideo, con leche, con amaranto, con yogur, en fin. Todos estos productos que son entregados y que en algún momento también la gente beneficiaria tenga algún reclamo, va a poder acercarse hasta esta oficina que ha sido habilitada el día de ayer, que dice el Centro de Atención al Usuario y al Consumidor, que depende precisamente del Viceministerio de Defensa de Derechos del Usuario del Consumidor, y que va a llegar hasta esta oficina para poder realizar algún tipo de reclamo, si acaso tendría algún producto en mal estado, con fecha de vencimiento pasado o algún problema con los productos, puede acercarse hasta esta oficina para realizar el reclamo correspondiente, que sí, obviamente ha existido reclamos y hasta ayer no se podía saber dónde uno se puede quejar. Señora, ¿de algún momento usted ha recibido algo? Perfecto. Algunas veces llega con poco tiempo para su vencimiento, ¿me entiende? Pasan solamente 2 o 3 días y como son la cantidad, no, uno no lo puede consumir. ¿Usted ya sabía que hay una oficina de defensa del consumidor acá? No sabía. Ahora sí ya sabe, allá de ingreso. Ya. O sea, ahí podemos hacer el reclamo. Ahí se pueden quejar. Ya. Muy bien. ¿Está enterándose? Recién me estoy enterando. Muy bien. La gente entonces beneficiaria recién se va enterando de que si tiene algún problema con los productos, como ustedes acaban de escuchar, que casi están al límite del vencimiento, puede acercarse hasta la oficina del consumidor y hacer este reclamo. La ciudadanía beneficiaria, te repito una vez más, Edison, tiene que enterarse de que sí tienen ahora una oficina donde poder hacer reclamos.
Muy importante, Yome, entonces ya sabe toda la población de que los que reciben el subsidio prenatal y ya tienen una oficina donde pueden presentar alguna queja, si es que se presenta con alguno de los alimentos, ¿qué puede pasar? No todo el tiempo, pero puede pasar, usted se puede ir a decir, mire, pasa esto, y ahí van a atender a su reclamo y obviamente se lo van a solucionar. Es decir, si por ahí tuvo la mala suerte de que una leche estaba vencida, bueno, se la van a cambiar y van a solucionar el problema. Muy importante esta oficina, porque muchas personas obviamente cuando se quieren quejar y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? John, y para reiterar, ¿desde qué horas se entrega el subsidio para todas las personas? A las 7 de la mañana con 45 minutos de todos los días se abre esta oficina para que la gente que también llega desde muy tempranito haciendo fila, pues pueda ingresar y recibir estos productos que ya se entrega de forma sincronizada y coordinada, te digo, ya se tiene todos los paquetes listos, así que no se tarda mucho en recoger, además de tener los papeles en orden, Edison. Y John, sácame la duda, tengo entendido que es hasta horario continuo, ¿verdad? Así es el trabajo estas personas que están, por supuesto, en gran cantidad, además de ver de la ayuda que se tienen con los carritos y todo lo demás, es en horario continuo. Perfecto, John, entonces ya saben, horario continuo, tengo que ascender hasta las 4 de la tarde para que todas las personas que reciben el subsidio prenatal puedan ir a recogerlo muy tempranito, desde las 7. Gracias, John, pero seguimos hablando de alimentos, nos vamos hasta la cocina de Laurita y Fabiola, que tanto quería estar en esa cocina. ¿Cómo va ese plato? Bien, yo le estaba diciendo a Laura, yo estaba confesando ayer, que justamente era mi cumpleaños, estaba con unos antojos de comida mexicana y soñé que comía enchiladas. O sea, se le hizo realidad. Se me hizo realidad. Y me desperté a las 3 de la mañana con un hambre. Y también soñó que ibas a ganar en el concurso. También lo soñaste. No, ni sabía que iba a ser enchilada. Y a mi público hermoso, pídame lo que quieras. Gracias a mi gente hermosa por apoyarme. Y también soñaste que te contaba esto al aire, felicitarte. Y también soñaba que iba a volar una cuchara así, hacia el otro estudio. Y que justo llegaba a la cabeza. Perfecto, las dejamos preparando entonces. Por lo menos nos guardarás un poquito, ¿no, Fabiola? Claro que por supuesto, que desde luego que no. Que no sé si sobra. ¿Y ustedes votaron por ella? ¿Quedó satisfecha? ¿Y ustedes votaron por ella? Ya, siga en la cocina. Gracias, gracias. Bueno, ¿en qué paso vamos? Ya, mira. Tengo acá una ollita. En esta ollita le puse de nuevo un chorrito de aceite, aproximadamente unas 3 cucharadas de aceite de oliva. Y todo eso que licuamos lo voy a poner acá. Tengan cuidado en este momento que van a poner, porque sale el fuego caliente. Sale muy caliente, todavía se pueden quemar la mano. A mí ya me pasó varias veces, por eso les digo que por el vapor, el calor, llegas a quemarte. Te vayan a poner así, de este lado. No vayan a poner así, porque les va a salir todo el vapor en la mano. Ahora, mira, queda así dentro de la licuadora. Esto vayan a limpiarlo con agüita o con el mismo fondo. O con el mismo fondo del pollo. Esto lo voy a sacar ya. ¿Le pones un poquito? Un poquito, no mucho. Ahora pueden volverlo a procesar todo eso para que licue y salga todo lo de las paredes. Ahí lo voy a mover un poquito. Voy a limpiar así mi licuadorita. No desperdicien nada en casa. Porque si botan esto, tal vez si están sacando un platito más para alguien. ¿Esto te lo retiro? Por favor, okay. Sí, gracias. Esto lo voy a remover. Y tiene que quedar una salsa espesa, pero no tan espesa, que está muy caliente. Lo voy a poner por acá. Perdón por moverme tan rápido. Lo voy a poner más fondito. Ya, ahora sí. Qué rico. Voy a remover y necesito que esto quede una salsa espesa, pero no tan densa. Claro. Tiene que ser una salsita como cuando hacen un espagueti, más o menos. ¿Como el tuco? Como un tuquito, más o menos. Ya. Y esto yo necesito que vaya a cocinarse durante unos 15 minutitos, no más, muy poquito tiempo. Una vez que hago esto, cada tortillita voy a agarrar y la voy a sumergir en la misma salsa. Lo voy a llevar a fritar, pero durante unos 7 segundos, no más. Tiene que quedar esto flexible. Si queda muy crocante, ya no van a poder enrollar. Y recién lo van a rellenar ¿con qué? Con el pollo deshilachado, que no tiene nada. Nada. Solo un poquito de sal y listo. Ok. Acá nuestra salsita, lo que voy a hacer es póngalo a fuego un poco bajo, le voy a poner sal, pimiento y listo. Ya. Ahí queda prácticamente ya parte del enchilado.
En realidad la base es la salsa. La salsa es la el salsa. Secreto de todo, ¿no? Voy a poner un poquito de sal. Después rectificamos sabor. Y prácticamente ya está empezando esto a espesar. Voy a simular acá hacer una, por si no me da el tiempo. Ya para terminar de hacer, voy a agarrar un platito. Ok. Voy a tomar también una pinza. Y agarran una tortillita. Bien. Una de las tortillitas. ¿La sumerges? Sí, la vamos a sumergir. Cosa de que quede pintadita. Nada más. Así, por encima. Nada más. Solo pintadita. Ok. Esto háganlo una vez que su salsa ya esté más espesa, no tan aguachenta. En esa parte, ¿no? Porque sí. A veces la tortilla se vuelve un poco frágil. Exacto, se vuelve muy flexible. Entonces, prácticamente solo para que pinte un poquito, lo llevamos al aceite. 7 segunditos por lado, no más, tal vez un poquito menos, 5 segundos. Y lo vamos a retirar. Va a estar lista para armar. Esto lo vamos a acompañar con una crema ácida. Que sí, bueno, siempre les digo, es súper fácil. Súper fácil, que solo acá. Crema de leche. Poner crema de leche, limón. Y gotitas de limón, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y listo. Es más, puedes ponerle no sal ni pimienta y ahí ya queda tu crema ácida. Bien. ¿Nos quedamos hasta acá? Nos quedamos hasta acá. Y volvemos con más aquí en el día. Continuamos. Muy bien, ayer estuvimos en el mega operativo de limpieza en la ciudad del Alto, más específicamente en el distrito 4, zona El Carmen. Agradecerle y les mando un saludo a todas las personas y a todos los vecinos de la zona. Zona del Carmen, sobre todo la gente que trató muy bien. No, siempre. Con uniforme incluido, ¿no? Con uniforme incluido. Ahí ven el traje y el casquito que en esta oportunidad a mí me prestó. El casquito que te estoy prestando. Sí, sí. Con vecinos de los lotes y servicios, porque ellos fueron los que también ayudaron desde muy tempranito, desde las 5 de la mañana. A ellos les quiero agradecer. A todas las personas del distrito 4, muy amables, muy cariñosos y muy trabajadores. Hasta había, les decía, desde el más pequeño hasta el más grande, tomó la escoba, el recogedor, la manguera y se puso a hacer la tarea. ¿Sabes qué? Lo que me agrada es que cada vez se está sumando más gente. Y todos los miércoles es la gran invitación que tenemos para la gente de la ciudad del Alto, al día limpia la ciudad del Alto, ya sea en el Quenco, en Sencata, Santiago II, ya estuvimos en La Ceja, en la 16. En La Ceja, la 16. Y escríbanos. Es fácil, es sencillo, lo único que tienes que hacer es ingresar a nuestra página de Facebook, nos mandas un mensaje, Twitter, y dices, soy vecino de la zona El Quenco. El Quenco, dices, de la zona El Quenco, quiero que venga al día, por favor, a limpiar mi barrio, quiero que venga a limpiar las calles. Y nosotros vamos a ir con nuestro mega operativo en conjunto con la empresa municipal de aseo de la ciudad del Alto. Bueno, ¿quieren ver cómo nos fue ayer? Veamos lo que sucedió ayer. Edison Restrepo estuvo presente en la bella ciudad del Alto. Ya tengo todo la indumentaria necesaria para empezar nuestro mega operativo de limpieza aquí en el distrito 4, zona del Carmen. ¿Listos para el mega operativo de limpieza? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera, marchando a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos limpiando. Estamos listos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a limpiar? Hoy nos toca hacer el trabajo fuerte que hacen los chicos de la empresa EMAL. Sin pena alguna, recogemos toda la basura de lo que es el mercado del Carmen. Y qué bueno, a toda la comunidad, inculcarle a los niños, a los más pequeñitos, ese es lo importante del aseo, esos valores que tienen que tener sí o sí desde pequeñitos para cuidar la ciudad, para cuidar el planeta. Recomendación, por favor, respetemos los horarios de botar la basura. Vamos a respetar los horarios del camión, no acumulemos basura, cuidemos nuestro barrio, nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Porque nosotros estamos cambiando vidas. Miedo,
me gusta limpiar, ¿qué hago con la escoba? Lo que yo... ¿Qué tal? ¿Ah? Después, claro, pero es que un fuerte aplauso para toda la comunidad, por favor, del Distrito 4. No, y qué buenas bailarinas. Claro, es que teníamos que festejar porque desde muy tempranito nos pusimos los guantes, la escoba y todo, barrimos, lo dejamos muy, pero muy limpio. Y esperamos que así se mantenga limpio, por favor, ustedes del Distrito 4. Qué lindo es trabajar por la ciudad, por mantenerla limpia, por cuidar el medio ambiente, el planeta en sí. Porque cuando nosotros limpiamos la ciudad del Alto, estamos limpiando también el planeta, ¿no? Porque al día está cambiando vidas, construyendo futuro. Corte, y ya volvemos acá en su revista. Y con amistad a mi sociedad. Continuamos. Acá yo necesito entonces... ¿Dónde está? Acá. Me estaba yendo haciendo esto. El aceite se me volvió a enfriar, ok. Pero ustedes tienen que pasar así varias de las tortillitas. Ahora, si ven que se les está, que está muy flexible y no pueden manipularla, no hagan este paso y pónganla directo al aceite durante unos 7 segunditos, capaz y menos, como les decía, unos 5 segunditos, a una temperatura de aceite medio. Por un lado, por el otro, una vez que ya lo tenemos, lo voy a hacer así súper rápido. Como estamos trabajando acá con un líquido, va a saltar esto. Exacto. Va a salpicar. Así que tengan cuidado. Por un lado y por el otro. Ahí. Uy, qué lindo. Y lo sacamos. Así de rápido. Así de rápido. Ok. Esto lo voy a extender. Así flexible. Ya. ¿Cómo rellenamos? Le ponemos pollo como si fuera un rollito y listo. Esto lo vamos a cubrir, gracias Fabi. Lo vamos a cubrir con la misma salsa, le vamos a poner queso por encima, le vamos a poner crema agria y lo vamos a llevar a gratinar. Qué delicioso. Okay. O sea, eso al horno o al microondas. Y listo, hasta ahí. Ok, chupi. Entonces vamos a hacer este proceso en varios. Más adelante van a ver cómo va quedando, pero nosotros nos vamos a un corte y yo me quedo haciendo estas enchiladas deliciosas. ¡Pausa! ¡Ya volvemos! Momento de leer nuestro hashtag, las claves del éxito. ¿Cuál será la clave del éxito? Muchos decían. Vargas Enrique, Carlos nos exhibe. Muy buenos días. Bueno, en mi opinión personal, las claves del éxito siempre ser humilde, respetuoso, alegre, ayudar a las personas que necesitan de uno siempre, pero siempre agradecer por todo lo que Dios nos brinda. Muchas felicidades por su programa. Gracias, Carlos. Marinette Chures dice, muy buenos días a Fabiola, Richard, Héctor y Edición, que Dios los bendiga siempre. La clave del éxito, la responsabilidad, puntualidad, respeto y hacer las cosas con el corazón. Claro que sí. Robin Chipana, bendiciones a todos ustedes y a su equipo de trabajo y gracias por alegrarnos la mañana e informarnos en todo momento. La clave para el éxito está en un buen saludo acompañado de una sonrisa sincera. Qué bien. Wanda Herrera dice, la clave del éxito es ser siempre positivo, luchar por tus sueños y ser humilde, sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Bendiciones a todos el equipo de Al Día. Gracias. Mari O'Koffler, hola a todos, buenos días. La clave del éxito es ser optimista, seguridad, alegría, respeto. La perseverancia es amiga de la victoria. Saludos desde Cochabamba. Ok. Janet López dice, muy buenos días a todos. Felicitarlos por el lindo programa que tienen, que día a día nos informa. Dice, apoyen a eso. La clave del éxito es el amor, la comprensión y la comunicación. Saludos desde Oruro. Gracias. Yesid Encinas, la clave del éxito es poner todo en manos de Dios. También la sencillez, humildad y mucho sacrificio. Claro que sí. Medrín Segarra dice, la clave del éxito es la perseverancia, la humildad, el respeto. Bendiciones a todos, a Héctor Uriarte, a Richard Pereira, a Fabiola Chávez, a Edison y a la mejor chef, Laurita. Saludos desde la Tierra Chapaca. Salúdenme a la familia Segarra. Saludos a la familia Segarra. Álvaro Rivera, la clave del éxito es perseverar y no darse por vencido. Con esa humildad y sencillez que nos caracteriza a todos los bolivianos. Lauri y Fabi están re chulas. Bien. Itzaya Darling dice, buenos días, la clave del éxito es vivir feliz con toda tu familia, respetar a la gente de tu alrededor y brindar mucho amor a tus hijos y sí,
y eso sería para mí, desde mi punto de vista, para salir adelante. Y aprovechar, mandar saludos a todos los del programa. Gracias. Luis Acevedo, la clave es dejar todo en manos de Dios y confiar en Él. Saludos desde Turco Oruro. Ok. José Daniel Mamani dice, hola, buenos días a todos. Yo quiero que vaya Edison a la cocina. La clave para el éxito es el amor, desde Curoguara de Carangas, desde la provincia de Sajama. Gracias, José, por apoyarme. Gracias, no fui, pero para la próxima voy. Gracias. Karina Morales, la clave del éxito es la perseverancia, paciencia y amor al prójimo. Saludos desde Oruro. Paola Terrazas dice, buenos días, la clave del éxito es tener confianza en ti mismo. Saludos desde la Yactaquerías de Cochabamba. Mari Dantes, buenos días, chicos. Apoyo a Edison para que ayude a Laura en la cocina. Y la clave del éxito es la tolerancia y el respeto. Gracias, Mariel, ¿verdad? Fue la que me pidió. María, bien. Max Lazo, la clave del éxito está basada en la educación, comportamiento apropiado y la actitud positiva. Saludos a la revista Al Día desde San Cristóbal, Potosí. ¡Vamos, que Potosí clasificó! ¡Potosí! Madeleine Chavarría, la clave del éxito, humildad ante todo. Saludos desde Monteagudo. Ok. Carlitos Herrera dice, hola, buen día. La clave del éxito es el bien ser, el hacer bien, el estar bien. Y tener complementar todo, ¿verdad? Lo que quiere tener decir. Buen comportamiento. Complementar todo, estar bien. Listo, muchísimas bien. Gracias. Gracias por los saludos, todos. Por los likes, a toda la gente que nos escribe. Hoy gracias por el apoyo. Apoyo en la cocina, ¿no? Hablando de la cocina. ¿Cómo quedará? Afortunada. Que nos guardan. Le habrá ayudado. Habrá ayudado, Fabiola. Tanto que existió. Vamos a ver, Fabiola. Miren, acá ya está nuestra cremita. Nuestra cremita, ¿me lo pueden mover? Ya. Eso voy a buscar. La cremita es crema de leche sin sabor y después le ponen un poco de limón, pimienta y sal, ¿verdad, Laura? Sí, ahora, ¿qué hicimos? Una vez que están ahí las enchiladas, las vamos a poner toda esa salsa que hicimos por encima. Le ponemos queso. ¿Ya le pusiste la pimienta a la salsa? No le puse pimienta. Un toquecito de pimienta. Ahí está, ya. Listo. Una pizquita de sal y ahí te rompo. Ok, la pizquita de sal. ¿Nada más? Nada más. ¿Seguro? Hoy estoy muy despistada. Perdí mi perejil, digo, mi cilantro. ¿Cómo un crema de sal? Si quieres, pero como es crema ácida, tiene que ser así. Ácida y no tiene que ser tan saladita, digamos. No sé dónde está mi cilantro. Pensé que estaba en mi refrigerador. Espérame un ratito, voy a buscar. Tengo muchas hierbas. Ya está, no. Ya. ¿Emplatamos entonces? Emplatamos. Estoy en el microondas. Ajá. Le puse queso por encima. Pueden ponerle queso duro y que esté como derramado por encima. O fundirlo. Yo lo estoy llevando a fundir. Un queso mozzarella y un queso fundido, bajo en calorías. A ver, veremos si ya fundió. Pero ya fundió casi. Ahí, lo voy a mostrar ahí. Ok, ya. Entonces llega a salir como que más, todavía más juguito. Mira, el queso fundido no fundió tanto como el mozzarella. Pero lo que voy a hacer es ponerle la crema por encima. Le voy a poner mi cilantro que no hay, que no sé dónde está. Le pueden espolvorear con cilantro, le terminan poniendo choclitos por encima. Y esto es así, la enchilada llega a ser, no tienen que ahogarla en la salsita. Le voy a poner ahí orégano, ya que no hay. Simulemos que es cilantro. Ahorita lo busco. Porque todavía no tengo. Pero ahí termina entonces la enchilada. Ajá, queda muy rica. Qué rico. No se vayan a pasar en el aceite, porque si no se les va a encoger mucho las enchiladas. Una vez que las saquen, pueden ponerla muy rápido en papel absorbente. Pero tengan cuidado que se les vaya a pegar en el papel absorbente. Fantástico. ¿Quieres probar? Si se puede, por favor. Persevere, ahí está. Amable, por favor. Pero vamos a retirar esto. Para que no se coma encima de todo. Bueno, ya. A ver, vamos a probar esto. Bueno, igual ya el cilantro estaba ahí adentrito. Sí, igual tiene cilantro. ¿Qué hace? Esto es mucho. Póngame música de charro mexicano. Qué rico. Y la idea de esto es empaparlo todo.
Si gustan, pueden ponerle igual adentro de la salsa para mezclarlo, para que no quede tan seco. Ajá. Pero igual, como esto se ahoga en la salsa, no vas a necesitar más. Rico. ¿Está bueno? ¡Qué rico! ¡Tu canción! ¡Qué rico, por Dios, Laura! ¿Ves ahí? Mira, hasta pueden poner dentro de la... No sé, en como un buffet. Y que cada uno se vaya poniendo las cosas que quiere. Pueden ponerle paltita. ¿Qué más? A ver. ¡Ay, ya ves! Eso lo pueden acompañar con unos porotos refritos. Ajá. Con una ensaladita también de lechuguita. Con un arroz rojo. ¿Con qué más? Ya lo pueden servir como almuerzo, ¿no? Ok. Con unas dos enchiladitas y eso. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! ¡Y pego un grito! ¡Chabela! ¡Ay, Chabela, guardame un poquito! ¡Que más rato voy pa' allá! ¡Chabela! ¿Aquí está lo tuyo? Sí. Tranquilo. El plato para lavar. No, de verdad. ¿Segura, no? Segurísima. A ver, mostrame. Este es el tuyo. Este es el de Juanpi. Ah, ok. ¿Vale? ¿Ese es el tuyo? Este es el tuyo. Gracias, no. Este es el de Juanpi. Es que no tiene nada. Fabiola, mientras tú te quedas comiendo, yo voy con información muy importante. Por favor, nos vamos hasta Cochabamba, porque debido a la escasez de agua, el alcalde entregó 10 vehículos cisterna que comenzarán a funcionar desde el mes de septiembre. Martín, tú tienes todos los detalles. Y frente a la crisis del agua, el alcalde José María Leyes la anterior semana ha entregado estos 10 vehículos para que se dispongan, obviamente en el marco de la distribución de agua para la población en su conjunto. Son 10 cisternas que van a estar funcionando operativamente ya desde el mes de septiembre. Se está generando una logística que va a ir acompañada junto a la distribución de agua en las unidades educativas y posteriormente, obviamente, a los vecinos de cada uno de los barrios. La situación más crítica se vive en la parte sur de la ciudad y ahí es donde se va a hacer más incidencia con estos vehículos que además se van a incrementar, entendemos, durante los próximos meses. Llegarán cerca a ser, tendrán que ser por lo menos 20 vehículos según han anunciado el alcalde José María Leyes. Y aquello va a permitir de alguna manera aliviar la necesidad de agua que se tiene en este momento, porque en particular la crisis es muy fuerte. También permitirá de alguna manera regular el precio del turril de agua, que se ha estado incrementando mucho durante las últimas semanas. Las quejas han llegado de diferentes partes de la ciudad, incluso por encima de los 7 bolivianos, que es un precio de hecho ya alto, pero que está siendo pagado en este momento por la gente, pero hay en algunos lugares donde se está pagando más. Entonces, el ingreso de estos cisternas en el sistema de distribución de agua va a permitir también de alguna manera regular este precio. Se espera aquello por lo menos con el plan de trabajo que se está haciendo. Son nuevos, modernos y tienen todas las características que permitiría hacer un trabajo óptimo. Así que desde septiembre estarán en los barrios todos estos vehículos. Claro que sí, Martín, y es de gran ayuda. Recordemos que Cochabamba está pasando por una sequía de agua muy importante, donde inclusive muchos agricultores también se ven afectados. Qué bien que van a funcionar desde el mes de septiembre, muchos se van a beneficiar y esperemos que, como lo dices, van a ingresar más camiones cisternas para seguir ayudando a la población. Gracias, Martín, pero nosotros es momento de volver a la cocina. Voy a ver si me guardaron alguito, quiero ir a ver. No, tres, creo que no hay. 3, 2, 1, chao. Te lo estamos guardando, pese a que Fabiola está devorando literalmente. A prepararse como taquito. Lo que preparó Laurita. Delicioso. Que ya está dando fin también, Fabi. Delicioso. Está muy bueno. Logré encontrar el cilantro. Está muy bueno. Ya le puse Edison. Ahí. Ay, no. Haciendo. Llegó Edison. ¿Qué están haciendo? Yo también quiero. A ver. Exquisito, Laurita. ¿Tienes? Está manchando la cocina, Después yo tengo que limpiarla. ¿Así? Claro, si nos turnamos para limpiar. Ah, claro. Te toca a vos, oye. Ay, qué lindo. Aquí nos turnamos para limpiar la cocina. Yo no sé cocinar, pero sí sé limpiar muy bien. Vale la pena pelear por la cocina, Laurita. Sí, sí, vale la pena. ¿Y qué?
Este, ¿qué dice Juanpi? No, buenísimo. ¿Te invito más? Oye, te vas a comer. Por favor. Este ya va a estar a producción. Yo, ok, yo, sí, señor. Muy bien. Muchas gracias, Laurita. De verdad, ha sido un placer poder preparar este plato contigo. Amo la comida mexicana. Y muchas gracias a toda la gente bella que votó por mí. Y a los que me criticaron también. Un beso enorme para ellos. Igual gané. No por su caso, pero igual. Un beso también para ellos. No, pero gracias a la gente. Amamos. Gracias a todos los que nos apoyaron. Independientemente de que no hayamos ganado, no importa. Se agradece el apoyo. Gracias, sí, porque no fue una sola persona. Exacto, la que fueron muchos. Son gracias por escribirnos al día. Con más información, viernes, hermoso día, nos volvemos a ver. Chao, chao. Mañana el viernes, el gusano se mata así.